Sería bueno hacer rápidamente qué significa la 4T, cómo está México inmerso en esta famosa 4T. Es una palabra muy fuerte, transformación, muy fuerte. La primera, según el presidente López Obrador, pues fue la independencia, pero esa, yo diría, no tiene ninguna mayor gracia, porque realmente la independencia en los países del continente americano pues fue en realidad la lucha geopolítica. Acuérdense que yo tengo un defecto, que es ver muchas veces las cuestiones con enfoque geopolítico, que no es el mismo, aunque al final del día todo se epitomiza en la misma visión. El enfoque financierista, de piratas, el tesoro, etc. Usted recordar que las independencias pues, se dan prácticamente en todas las colonias españolas, y gran parte de las independencias pues se dan estimuladas por Gran Bretaña para quitar precisamente el supleto que traía con España. Y estamos reviviendo un poco esa época ahora con Trump, que no lo queremos ver. Yo ahora he estado analizando mucho la personalidad del presidente Trump. Y vean, nunca me van a escuchar decir que no son. Me gusta analizar la persona tal como es. Y lo veo como un personaje del siglo XVII, literalmente. La época que llega el Mayflower a Plymouth, 1620. La mamá es escocesa, el papá es alemán, no quiere tanto al papá como a la mamá, traía conflicto. Incluso les recomiendo ampliamente, si tienen tiempo, que se extense esa biografía. Él hizo una entrevista hace 29 años, la hizo a Playboy, bueno, no podía hacerla en otro lado, hace 29 años, y es el mismo personaje de ahora, idéntico. Yo hoy estudié psiquiatría biológica, pues sí, sé algo de la conducta humana, sé algo del cerebro. Y es muy interesante, porque realmente, incluso aquellos que quieran hacer dinero para que no les cueste tanto el desayuno y lo puedan resarcir, ¿no? Recuperen su inversión de hoy. ¿Cómo piensa él en términos financieros? Él, por ejemplo, acuérdense que él fue casinero. Y ahí dice, me encantaban los casinos. Bueno, en ese momento le fascinaba el casino, estaba en Atlantic City. Porque le dice, me deja cash. Y yo sí creo en el cash. Bueno, alguien me va a decir, ¿por qué está hablando de Trump en la cuarta transformación? Si no entendemos al vecino, no vamos a entender la cuarta transformación. Si ustedes se dan cuenta, ya les hablé de la primera, que es la independencia, se da, pero yo diría con participación foránea, ahí la tienen, la guerra geopolítica entre España, una España católica contra los ingleses, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Los puritanos, los cuáqueros, aquellos que les recomiendo. Yo iba muy seguido a Londres, porque tenía un primo hermano ahí, entonces llegaba gratis a la casa, me convenía. Frente al Hotel Piccadilly, ya saben dónde está el Piccadilly Circus, está el Hotel Piccadilly, enfrente está la iglesia de los cuáqueros, una iglesia modesta. La conservan y cada domingo traen una temática muy interesante. Y no es que yo sea cuáquero, pero me gustaba ir a escuchar para ponerme al día cómo estaba el pensamiento de los domingos, ¿no? De toda la filosofía cuáquera, de los cuáqueros, que son los que conquistan Estados Unidos, las 13 colonias fundadoras, que les llaman fundacionales. Porque ustedes saben que Estados Unidos, la mayor parte, ahorita por ejemplo que está esto de Groenlandia,
que la gente les dice, Trump está loco. Pues yo ahí disentí. Puede estar loco, ¿no? Y para empezar, no está loco. La palabra, yo no tengo mucho respeto a los locos. Hay que saber definir qué es locura, ¿no? Pero ya ven, es un término que trivializamos y cuando alguien nos cae mal, y nosotros obviamente con justa razón por todo el maltrato, toda su mexicanofobia inherente a ese supremacismo blanco que trae precisamente en su pensamiento, que yo lo localizo en el siglo XVII y estamos en el siglo XXI. ¿Cómo que en Estados Unidos con toda esa megatecnología tiene un presidente así? Bueno, porque la culpa lo tenemos los mexicanos. Les estamos ganando la batalla demográfica. Fíjense lo que son las cosas. Y hoy lo que perdimos como territorio en el siglo XIX, específicamente desde 1845, con un estado que ustedes tienen aquí de vecinos, los Texas, con Texas, lo estamos recuperando por la vía biológica, que yo llamo la fuerza biológica azteca, que es muy poderosa, no hay que subestimarla. Entonces, estamos viendo cómo se vuelve a repetir el choque de los WASP, porque Trump es muy evangelista. Vean, yo no tengo nada contra los evangelistas, porque incluso en mi primaria la hice en el Turner Hodge de Mérida. Mi familia quería que yo estudiara inglés, me mandaron a la única escuela que daba inglés en toda la península, que era el Colegio Americano. Entonces, y eran protestantes. Y digo, honestamente, les estoy agradecidos por la educación que me dieron en mi primaria. No tengo nada en particular como tal con esa manera de ver la vida, que es la religión protestante. Pero obviamente en mi esencia, pues yo soy católico. Pues, y a veces yo ni entiendo por qué se pelean los mismos católicos, o los católicos contra los protestantes, o... A mí me cuesta mucho trabajo entender eso. O los chiitas contra los sunitas, o los hindús contra los budistas. Bueno, pero así es la humanidad. No todo el mundo supera esas, diríamos yo, contingencias de la vida. Bueno, entonces regresando a la personalidad de Trump, que es muy importante entenderla. Porque si ya vimos que la primera T de las cuatro que vamos a hablar, pues tuvo mucho que ver la intervención foránea. La segunda T, para apresurar más cómo vamos a llegar a la 4T, y prácticamente les estoy diciendo que va a depender mucho también de lo que sucede en Estados Unidos. La segunda T, que fue la, así le está llamando Andrés, el presidente López Obrador, la guerra de reforma de 3 años. Ustedes saben que si Estados Unidos no hubiese intervenido y hubiera reconocido al gobierno de Benito Juárez, pues no hubiera ganado la guerra contra los conservadores. Es decir, Estados Unidos en ese momento se pronunció a favor de los liberales, porque esa era la dicotomía del momento, liberales contra conservadores, y Andrés Manuel usa mucho esa simbología del siglo XIX. Ustedes saben, duró 3 años la guerra de la reforma. Pero vean, ya van 2 puntos con una visión geopolítica donde veo la intervención de Estados Unidos. Y ya luego entramos a la tercera transformación, como él le llama, que es la Revolución Mexicana. Debido precisamente, ¿quién sigue a Benito Juárez? Ustedes lo saben. El general Porfirio Díaz, un héroe del patriotismo en su momento de México. Y les cuento una anécdota rápida. Yo, por razones del destino, pues a veces tengo que conversar con presidentes, y más con uno conversaba seguido, porque pues yo, por motivos, ya saben que soy de origen médico, y tenía que ver con un expresidente de México,
no les voy a decir el nombre, pero ustedes lo van a sacar, lo van a deducir rápidamente, que vive en la colonia San Jerónimo, donde la que yo también vivo, y tiene una calle, precisamente donde está su casa, que se llama Porfirio Díaz. Y un día le pregunté, bueno, ¿y usted cómo deja el nombre? Me dice, es que ese, en ese momento Porfirio, creo que le puso coronel, no me acuerdo bien. Y él aceptaba la figura del héroe Porfirio Díaz, un gran, que luego fue un gran general, pero ya no el dictador. ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Así? Ya no el dictador como tal. Sí. Entonces, bueno, mejor lo... Ahí está, sí. Ya no el dictador y el... Y vean cómo cambia, ¿no? Cómo de Benito Juárez pasamos luego a una dictadura y luego viene la Revolución Mexicana, que muchos comentan no se hubiera dado sin la intervención de Estados Unidos. ¿Por qué razón geopolítica? Porque Porfirio Díaz era muy proeuropeo, a tal grado, ya saben que hasta se fue de exilio a París. Y en ese momento pues estaba en choque la doctrina Monroe, América para los americanos, donde no querían a los europeos. Y Porfirio Díaz era proeuropeo y mucho se comenta que gran parte de las armas y del alzamiento de los revolucionarios pues provenía de Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Entonces vean otra vez la intervención de Estados Unidos. Estamos en la tercera T. Y yo creo que Andrés se salta una más, que es la nacionalización del petróleo mexicano con Lázaro Cárdenas, que él es muy pro Lázaro Cárdenas, incluso lo tiene la imagen como del Estado mexicano en la publicidad presente, actual. Y ahí también, si ustedes se dan cuenta, yo creo que hubiera sido muy difícil nacionalizar el petróleo si no hubiese tenido Lázaro Cárdenas la anuencia tácita de Estados Unidos. Vean, a tal grado que en el momento de indemnizar por la cuestión petrolera, a los británicos tardaron en indemnizarlos, y no de similar manera que fue a los estadounidenses. Que por cierto, y aquí hago otro paréntesis hablando de transformaciones, ignoro por qué Andrés no puso ahí una T, porque el petróleo sí cambió mucho, y además él sabe mucho de petróleo, viene de un estado petrolero, que es Tabasco. Y en ese momento, toda esa historia del petróleo, etcétera, que marcó a toda una generación, pues pudo haber muy bien hecho una T del petróleo en ese momento. No la puso por alguna razón, pero hay algo muy interesante, que en los tratados de Bucareli, que supuestamente son secretos, pero vean, yo como le doy clase a los militares en geopolítica, me tocó, pues hay militares de todo, ¿no? Pero la mayor parte, pues yo creo que son la columna vertebral, que todavía, voy a usar un término muy añejo para muchos, defiende la soberanía. Nada más que les voy a dar una noticia. Está regresando el término de la soberanía, ¿eh? Está regresando. El primero que la está regresando es Trump. Habla de soberanía económica. En su pleito con China está manejando los términos de soberanía económica. Y obviamente soberanía económica. Yo creo que esto no me va a funcionar el diadema. Mejor que me den... Ah, bueno, mejor. Gracias. Lo bueno es que él es ingeniero, me salva la vida en todo. Sí, bueno, sí, ¿se escucha mejor ya? Ya, bueno, qué bueno, ya está mejor. Entonces, los tratados de Bucareli de 1923, imagínense, ya vamos a 100 años,
y yo dudo mucho que los hagan públicos. Yo no puedo decir, así que si lo escuchan, lo niegan, por favor, no lo estoy diciendo. Pues me dieron una copia del Tratado de Bucareli. Y en la copia que leí, pues obviamente el conductor, el hilo conductor es el petróleo. Que a veces en México no entendemos la dimensión del petróleo. Ahora en esta locura muy entrecomillada de Trump, que quiere llevarse Groenlandia, la quiere comprar, que no es nuevo, ya desde Andrew Johnson, el presidente de Estados Unidos, que compró Alaska a Rusia, ojo, Alaska a Rusia, quería comprar Groenlandia. No es ni siquiera esa idea original de Trump. Sí, pero nada más que Groenlandia mide un poco más que México, mide 2.16 millones de kilómetros cuadrados. Tiene tierras raras, minerales de tierras raras, entonces son fundamentales para la cuestión tecnológica de Estados Unidos y la balística. Y ahora Estados Unidos es muy dependiente de los minerales de tierras raras de China. Y tiene mucho petróleo, se maneja que tiene hasta 40% de gas, de petróleo, etcétera. No me estoy, aunque crean que me estoy saliendo del tema, sigo inmerso en él. No lo estoy perdiendo, tengo mi hilo conductor bien diseñado. Y en los tratados de Bucareli, precisamente, pues Huerta acepta los términos de Estados Unidos, pero ahí viene de nueva cuenta. Estados Unidos no reconocía a México. Reconoce a México y reconoce al gobierno de Huerta a partir de los tratados de Bucareli. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Desde, si quitamos 1810, la primera transformación, nos vamos a la segunda y a la tercera, y conste que ya puse otras transformaciones, a mi juicio, muy relevantes, como es el Tratado de Bucareli, como es la nacionalización del petróleo, pues hemos tenido presente la vida de Estados Unidos. El gran héroe de Andrés Manuel, que es Benito Juárez, fue apoyado por Estados Unidos. Incluso el Tratado McLean-Ocampo del Istmo de Tehuantepec, que no es un proyecto nuevo, hacer el, que es una idea que además hay que hacerlo, porque obviamente nos conectaría más rápido al Atlántico del Pacífico, y obviamente la logística pues variaría entre la distancia de San Diego con Miami. Es decir, a México obviamente que nos conviene hacer un istmo, pero vean desde cuándo existe la idea, no es ni siquiera novedosa. Forma parte el Istmo de Tehuantepec del proyecto de la 4T. Eso es importante decirlo. ¿Cuál es el problema? Ya les doy un planteamiento rápido ahí. No hay dinero. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo quieres tú que te califiquen bien las calificadoras, las descalificadas calificadoras de Estados Unidos, que no vieron el 2008 la quiebra de Lehman Brothers? ¿Cómo quieres que te califiquen bien si no tienes superávit primario? Ustedes saben lo del superávit primario. Primero que nada, hay que pagarle la deuda al exterior. Por eso la gran disciplina fiscal que ha tenido el gobierno. Sí, pero al final ya no queda nada. Y la población sigue creciendo. Tenemos la mitad del país que son jóvenes, menos de 30 años de edad, los millennials. Yo apruebo todo, si hay que pensar en los ninis, el país estaba desahuciado cuando llegó a la presidencia, etcétera, etcétera. Sí, pero también tenemos que pensar en nuestros jóvenes que han estudiado y nadie los está atendiendo. Salen de las universidades y ¿qué hacen? No tienen el modelo que hay que seguirlo, el modelo de Silicon Valley. A ver, ¿cómo puede ser que una sola empresa del GAFAT, ya saben el GAFAT, que hay que aumentarle Microsoft, yo le pondría también Microsoft, las joyas estratégicas de Estados Unidos, de Silicon Valley, el GAFAT, ya saben, Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Twitter es la más chafa. Y sobre todo después de que me corrieron, ¿no?
con más razón. Entonces, y Microsoft, imagínense, Amazon o Apple, cualquiera de las dos, tiene una capitalización de mercado, que así se le llama al valor que tiene la empresa cuando se cotiza en bolsa, de $1 billion. $1 trillion en inglés, ya saben que, yo voy a usar el inglés porque nunca los vamos a tener, así que vamos a quedarnos mejor en el trillion gringo. $1 trillion, es decir, 1,000,000,000 de millones, o 10 a la 12ª potencia. Una equivale al Producto Interno Bruto de México. ¿Escucharon bien? Una sola. ¿Y cuál es la otra? Amazon, igual. Nada más el divorcio de Jeff Bezos le costó $70,000,000,000. Oye, dije, es el mejor negocio del planeta. Casarte en Estados Unidos, moraleja, no hay que casarse ahí, ¿eh? Esa es la primera. Casarte en Estados Unidos y luego aguantar, ¿no? Hasta que el marido diga, pues ya, te vas, sí, pero me voy con $70,000,000,000. Es la mujer más rica del planeta. Gracias a Amazon. Bueno, que es Amazon, todo lo que significa, ¿no? Toda la cuestión tecnológica. Es decir, y esa parte sí la veo faltante en la 4T. Veo en la 4T la T de Tabasco. Está bien. Yo soy muy protabasqueño, pues soy sureño. Y bueno, en Yucatán a veces nos se molestan, o digo, ellos se creen del noreste. Porque dice, oye, Mérida está al nivel de Guadalajara y de León. Y sí es cierto, cuando uno ve el mapa, están a esa altura, ¿no? Si uno hace una línea paralela. Luego, si uno se va en carretera, pues va al sur, pero luego te subes. Eso no lo ve uno cuando está viajando en carretera. Entonces, a lo que quiero llegar, sí está la T de Tabasco, sin duda alguna. Está la T de la transición. Estamos en una etapa de transición. El gobierno lleva 8 meses, 9 meses. Hay que ver cómo viene este parto, ¿no? Una transición que sí le voy a dedicar un poco de tiempo, pero no estoy viendo la T de la tecnología. Y es preocupante. Y aquí es donde uno empieza a hacer conjeturas o hipótesis que son válidas. Bueno, ¿y por qué México no lo dejan estar en la alta tecnología? Porque no tenemos el modelo Silicon Valley. Regreso a él. El modelo Silicon Valley embelesó al presidente francés François Mitterrand cuando llegó y a Gorbachev. Yo creo que Gorbachev, cuando vio Silicon Valley, dijo, no tengo nada que hacer. Y se dio por vencido. Yo lo digo, no tengo datos, nada más lo digo como una presunción psicológica, porque a partir de Gorbachev, ustedes lo ven, la URSS desaparece. O desaparece con Gorbachev. Vio que ya habían perdido la batalla tecnológica frente a Estados Unidos. Bueno, ¿y cuál era el modelo Silicon Valley? Imagínense, un dropper, rechazado en Harvard, como Bill Gates, pues es el dueño de Microsoft, nada menos. Entonces, es el triángulo, para hacerlo más fácil, tiene las universidades de California, que son de ensueño, sobre todo Stanford, ¿no? Es la que más produce ciencia. Tienen ustedes los entrepreneurs, como se les dice en francés, emprendedores de primera, tipo, los que conocemos, ¿no? Todos los que están en la lista de Forbes. Y luego tienen ustedes, pues, el modelo, los emprendedores que están pensando precisamente en el modelo Silicon Valley, pero además con la mentalidad tecnológica y una banca de inversión. Banca de inversión. En México no tenemos banca. Ahora, ayer que estaba pasando un poco por la ciudad de Monterrey, me asombró de ver nombres que yo no veo en México. FAMSA, por ejemplo. No estoy haciendo publicidad, pero sí vi el nombre. Bueno, Regio, ahí de repente vemos uno que otro en la Ciudad de México. Banco Azteca, pues sí lo vemos. Pero vean ustedes cuántos bancos tienen, pequeños, pero no es banca de inversión. Banca de inversión, estamos hablando de JP Morgan, Goldman Sachs, son los que apoyan la inversión tecnológica.
Y ahí nace el ensueño, vamos, ahorita que está muy de moda ese término de maridaje, entre estudiantes prodigiosos que salen de la universidad, pero no tienen dinero, y tienen una banca de inversión que les apalanca o les promueve sus grandes proyectos de inversión, y luego tienen ustedes pues toda la cuestión prodigiosa que creó Silicon Valley. Esa es la historia de Silicon Valley. ¿Por qué no tenemos un Silicon Valley en México? Vean, yo viajo muy seguido por toda la República porque me hacen el favor de invitarme, y acá ya últimamente he estado muy en conexión con los jóvenes de startups, ¿no? A todos los que les gusta eso, y están en la computación. Y una vez se los digo abiertamente, pues yo vengo de la UNAM, a veces somos discriminativos, mal debido, y me invitaron unos jóvenes del Poli a dar una charla en Zapopan, luego en Mazatlán. Dije, ¿cómo que el Politécnico? Yo soy de la UNAM, que no vas a estar yendo ahí a los del Politécnico, ¿no? Pues son geniales esos jóvenes, geniales. Y los mismos jóvenes mexicanos que estarían ganando $25,000 al mes en Silicon Valley, hacen lo mismo en Zapopan con $4,000 al mes. Ese es el outsourcing hoy tecnológico que estamos, que no queremos ver. Esta parte no la estoy viendo en la 4T de la tecnología. Pero ahí viene el problema, en Zapopan no son empresas mexicanas. Son empresas, son las mismas de Silicon Valley. Imagínense cuánto se ahorran de 25,000 al mes a 4,000. Y son los, es el mismo mexicano, de allá, ¿verdad? Son geniales estos jóvenes y son del Poli. Hasta me resultó uno de Microsoft ahí. Todavía hasta lo veía así, será, oye, no puede ser, ¿no? ¿En serio, tú eres el director de Microsoft? Me dice, sí, ¿por qué no lo cree, doctor? No, no, déjame verte bien. Imagínense. Bueno, ya a nosotros también, los que tenemos ya 71 años, tenemos que entender que también viene una camada de jóvenes prodigiosos en nuestro país, muy creativos, muy inteligentes, audaces, con temple. Y realmente sí me llamó la atención. Les estoy contando esto a propósito para regresar a un término, ¿por qué a México no nos están dejando ir más allá? ¿Qué está pasando? ¿Será la frase que dijo Zbigniew Brzezinski? Acuérdense, Zbigniew Brzezinski acaba de fallecer, la famosa frase de 1970, asesor de seguridad de Jimmy Carter, íntimo de Obama, fue miembro de la Comisión Trilateral, ya saben, cuando estuvo muy de moda la Comisión Trilateral, que funda uno de los Rockefeller, David Rockefeller, el dueño de Chase Manhattan, el banco. Regresamos otra vez a la banca, en un modelo muy financierista. Imagínense, ¿cómo vamos a entrar al juego si no tenemos banca nacional? Ya les estoy dando el diagnóstico de cómo vamos a crecer sin banca. Si los grandes proyectos se hacen con banca de inversión. Y luego tenemos Banobras, no está cumpliendo su misión de banca de desarrollo. Imagínense, no voy a decir el nombre porque vengo en plan muy nice. Ya ven, si no dije el nombre del expresidente en San Jerónimo, pues menos voy a decir de este ratero que no voy a nombrar, su casa, pero ya lo van a saber quién es. Su casa en Las Águilas, los que conozcan un poco la Ciudad de México, todavía no acaba de pagársela, le pidió un crédito a Banobras para su casa en Las Águilas. Todavía no la acaba de pagar. Yo cada año pregunto, tengo un amigo adentro, a ver si uno no está bien informado y conectado, se pierde. Hoy ya pagó aquel, y además en críptico, ¿no? Ya sabemos de qué, ya sabe quién es aquel, ¿no? Me dice, ¿tú crees que no? Y no le reclama de crédito. Dice, ¿cómo estaban obras prestándole un político? Además, él fue director, si no me equivoco, del mismo, bueno, un autopréstamo, en lugar de estar pensando en el desarrollo del país. Bueno, entonces, no nos quejemos cuando empezamos a ver una serie de aberraciones
en las aplicaciones de las políticas públicas. Es decir, la banca no está cumpliendo su labor en México. Luego, vean, peor que haber regalado el petróleo, esa es mi muy humilde opinión, fue haber regalado la banca. Y ustedes saben que ni siquiera pagaron impuestos. Por ejemplo, Banamex no se podía haber vendido. Lo vendieron, se llevaron todas las joyas de Palacio de Iturbide, le rogamos a los que estaban comprando el banco, me acuerdo, yo firmé con Marcelo Ebrard en esa ocasión, no estoy haciendo candidaturas ni proselitismo, nada más estoy nombrando cómo fue la situación, y para pedirles que dejaran por lo menos el museo del Palacio de Iturbide, donde hay grandes joyas pictóricas del siglo XIX de México. Ni eso quisieron dejar. Valía como 100 millones de dólares. Y fue un banco que se vendió, si no me equivoco, en 12 mil millones de dólares, imagínense. Cuando lo habíamos rescatado con el FOBAPROA, que esa parte nadie la cuenta. Sí, la banca estaba quebrada. Lo rescataron con dinero de los ciudadanos del país, etc. Entonces, yo creo que peor que la cuestión petrolera o energética ha sido la cuestión de la banca, porque el mundo se mueve con canicas financieras. Vean, ya tocamos dos temas candentes, energía y finanzas. Ahora, ¿es fácil salirse de lo que yo llamo la jaula geopolítica? Vean desde cuándo inicié la segunda T, tercera T, y ahora que estamos en la 4T, seguimos con la jaula geopolítica. No ha variado. ¿Por qué? Tenemos una relación fuerte con Estados Unidos. Luego, el Tratado de Libre Comercio tiene de todo. Hubo aspectos positivos, aspectos negativos. Uno de los aspectos negativos, ahora que estaba viniendo en el carro, estaba con el doctor Benavides y con el ex torero, ya no quiere que le digan torero, ahora es psicólogo Gleason, ¿no? Un personaje. Me preguntaban, ¿cómo defino yo la felicidad? Porque ahora ya ven, Andrés Manuel manejó el lunes que el país está feliz, 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 tres veces feliz. No una, tres veces feliz. Bueno, es un discurso que dio en enero, pero él dice que tiene parámetros para decirlo. Entonces, yo tengo mi visión muy personal sobre el presidente. Yo creo que él trae un discurso esperanzador, eso sí. Yo no sé cómo le hace, porque yo soy de la escuela realista, yo sí. Yo soy de diagnósticos, el mejor diagnóstico para tener el mejor tratamiento. Él es de un discurso esperanzador, incluso con tintes espirituales. En forma subliminal ahí lanza su discurso espiritual, que pocos políticos se atreven a hacer. Hoy lo estábamos manejando. Y entonces, yo le decía a los dos, al doctor y a Benavides y a Gleason, de que cada época, porque yo daba esa materia, curiosamente, no se llamaba la felicidad, pero estudiábamos los parámetros que en ese momento, incluso ya saben que hay parámetros de felicidad y no sé qué, pues depende cómo definan la felicidad también, cada época la tiene. Por ejemplo, en la época de Alejandro el Magno, por eso es tan icónico Alejandro el Magno, considerado el máximo conquistador de todos los tiempos, que se muere antes de que naciera Cristo, mucho antes. Él se muere a los 33 años de edad. En ese momento para los griegos morirse joven era ser feliz. ¿Por qué? Porque no iba a sufrir, no le iba a tocar la época. Y obviamente en esa época se daba la época de la vejez, que pocos llegaban a la vejez de ahora. Hoy gracias a la higiene, la salud pública, pues vean, un país como México tenemos un promedio de 70 y pico años de edad, en promedio. Incluso los que manejan la felicidad ponen a México como un país feliz, los que manejan esa calificación. Yo realmente no compro esas cosas porque no las entiendo. No sé qué quiere decir la felicidad. Pero hoy me exigieron tanto, sobre todo Gleason, que es
persistente. Y dije, mira, si yo, tú me dijeras, se me ocurrió en ese momento, es más, por eso me gustó y la estoy explotando. Si se me ocurriera ahorita una definición de felicidad, yo diría que es la armonía. La armonía consigo mismo, con tu entorno social y el medio ambiente. Y curiosamente nosotros en medicina tenemos un término fascinante, fascinante, que se llama la homeostasis. Homeo, H-O-M-E-O, homeostasis, no homostasis, no es lo mismo. Homeostasis, que es el equilibrio interno. Todo nuestro cuerpo está basado en el equilibrio interno. Cuando se desequilibra algo, hay problemas. ¿Ustedes saben cómo funciona la Vía Láctea? ¿Cómo funcionan los planetas? Equilibrio, materia, antimateria. Y me puedo pasar toda la tarde hablando, toda la mañana, de cómo el planeta, los seres humanos, estamos configurados en un concepto de armonía. Y obviamente derivé, casi les dije lo que iba a ser la charla de hoy, ¿cuál es el problema de México? Y eso sí lo entiende Andrés Manuel porque ha recorrido el país varias veces. Es un país inarmónico, no tenemos armonía. Vean el norte, creciendo Baja California, 11%. Aguascalientes, 11%. Tabasco, el estado del presidente, es el que menor crecimiento tiene. Menos 11. ¿Escucharon bien? Menos 11. Es un país balcanizado, de facto, si vemos las cifras geoeconómicas. Todo el sur está fracturado. ¿Cómo va a ser la misma educación la de Oaxaca a la de Monterrey? Ustedes en centros universitarios, ¿desde cuándo vienen ustedes con la cuestión educativa? Además tienen la frontera con Estados Unidos. En ese momento, ahora, problemas van a empezar a ver. Relativo, relativo, pero lo van a empezar a ver. Porque ya Estados Unidos empieza a pensar en su mano de obra. Estados Unidos tiene serios problemas internos, muy serios. Es un país, ese sí está, vean, no, nosotros estamos fracturados desde el punto de vista económico. Norte, centro, sur, se nota. No hay que ser genios para, ya los datos duros, pues ahorita les voy a traer algunos, no todos, no los quiero fastidiar con datos duros, pero se los estoy resumiendo. Pero Estados Unidos es un país polarizado políticamente, con dos conceptos de nación diametralmente opuestos, donde está chocando el multiculturalismo que pregona el Partido Demócrata. Vean este grupo de cuatro mujeres, a mi juicio maravillosas, Squat, que le llaman Squat. Vean cómo chocan con el discurso de Trump, que es un discurso supremacista blanco. Pero ¿cuál es el problema de Trump? Regresamos al Trump del siglo XVII. Pues se está dando cuenta que los WASP, que son el 62% del país, está declinando a pasos acelerados. Con una población joven, drogadicta, con fentanilo, drogadicta. Ya más, fíjense, yo me acuerdo cuando yo estudiaba más la cuestión de las adicciones, que fue uno de mis temas, les hablo hace 30 años, ya tengo 71, ya pasó buen tiempo. Me acuerdo que era la raza de color, los que eran los drogadictos. Ya casi decir color igual a droga. Hoy no, cambió. Cambió el perfil demográfico de las adicciones en Estados Unidos. Y hoy son los blancos jóvenes. No se casan, desempleados, proyección, no hay que ser genios. ¿Cuál va a ser la proyección demográfica? En esos momentos Texas, ¿por qué creen que pasó lo de Texas en El Paso? Lo dijo, sacó su manifiesto, este joven, de 21 años, por cierto. Recorrió desde Dallas hasta El Paso para perpetrar su carnicería. Pero
pensando en términos supremacistas, diciendo que Texas se va a mexicanizar. No digo palabras más, palabras menos. Y es cierto, California en esos momentos ya es mexicana. ¿Y por qué pesa tanto? Porque California tiene 55 votos electorales. Ustedes saben que en Estados Unidos la votación no es popular. Por eso cuando dicen los sondeos, Trump cayó, son vaciladas, ni pierdan su tiempo. Ahí vean, lo que debería hacer Estados Unidos para que no hagan trampa en la cuestión electoral es, tienen que hacer la derivación del voto popular, está bien que lo den, pero lo que tienen que dar es estado por estado cómo va la tendencia del voto electoral. Eso es lo que hay que ver. Y les voy a dar una noticia que se van a ir de espaldas. Trump va viento en popa en el colegio electoral. Viento en popa, con todo y sus... Ha tenido una pésima semana. Ya ven que Trump es de semanas buenas, semanas malas. Esta no fue una buena semana para él. Entonces, Texas, en el próximo censo, que creo lo hacen en 2000, no me hagan caso, 2022 o 2024, la elección es el año entrante, va a demostrar la mayoría de los mexicanos. Sí, pero Texas es un estado que tiene votos electorales muy poderosos, a la par de Nueva York. Yo me acuerdo antes se hacía la regla que California más Texas más Florida más Nueva York, quien tuviera tres de los cuatro prácticamente ganaba la elección. Hoy ya no, ha variado porque hay la cuestión de los que se llaman swing states, los estados volátiles, donde se pelean uno, dos, tres votos. Y ahí viene la parte interesante, que nos guste o no, lo han visto los WASP, y sobre todo el presidente Trump. Uno es el que se conoce el Bible Belt, la franja bíblica, que está prácticamente en el sur, el voto rural, no el voto costeño. Ustedes se dan cuenta, el voto costeño es anti-Trump, con la excepción de Florida. El voto rural es pro-Trump. Entonces ahí tienen ustedes esa franja interesante y la otra que le llaman el Rust Belt, la franja industrial. Pues obviamente todos los problemas que ha dado la globalización, donde Estados Unidos pierde frente a China a nivel manufacturero y pierde frente a India a nivel software. Por eso hoy India, que nadie la quiere ver, ya desplazó a Japón cuando se mide el Producto Interno Bruto en términos de poder adquisitivo, lo que se conoce en inglés Power Purchase Parity, no en poder nominal, pero ya desplazó a Japón, se dice. Indonesia ya desplazó a Gran Bretaña. Ahora, si uno se va y ve Texas y California, vean, yo se los digo abiertamente, y eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo ustedes que viven en el norte, que tienen mucha relación con Texas. El alma de los blancos de Estados Unidos se está jugando en Texas. Si ya vimos lo que es California, y en esos momentos hasta quieren separar a California en varios estados, pensando en quitar, porque tienen, acuérdense de California, quieren desmexicanizarla. Fíjense qué interesante. Y hay planes para ello. Uno de ellos es el Calexit, sacar a California de Estados Unidos. Ese no está pegando. Hay otro que quieren crear estados internos donde hay un predominio blanco en ciertas regiones. Bueno, tienen que pensar primero qué van a hacer con Silicon Valley. Tienen que pensar luego qué van a hacer con San Diego, la base naval, que es la más importante en la costa del Pacífico. Y luego tienen que pensar en Hollywood, que es un bastión financiero, nos guste o no. Y Texas no se queda atrás. Si ustedes se van a la revista Fortune 500, la de Estados Unidos, se va a la revista, los rankings famosos. El primer estado que más empresas tiene en Estados Unidos es California. Entonces luego dicen... Bueno, ¿y por qué han aumentado las remesas de Estados Unidos, de mexicanos,
a México? Muy sencillo, por California, por los mexicanos de California. Porque hoy California trae boom, hay un boom. Hoy si California fuera país, sería el quinto del mundo. Ya hubiera desplazado a Gran Bretaña en el poder nominal. Fíjense que, y Texas, idéntico. Texas sería la novena potencia mundial. Vean todo lo que tiene Texas. Aeronáutica, la NASA, petróleo, ojo, petróleo. Un país, es un estado petrolero. Y ahorita vamos a tocar eso porque a ustedes le digo, sobre todo yo tengo que focalizar más por la región a la que ustedes pertenecen, ¿no? En la que está el tema del fracking, ¿no? Polémico fracking. El noreste de México tiene la tercera o la cuarta región más importante del mundo en materia de fracking. ¿Cuál es el problema? Que no hay agua. Y Estados Unidos se le va a acabar su modelito, sobre todo la cuenca pérmica que tienen en Texas, se está agotando. Ustedes saben, los que sepan algo de petróleo, la curva de rendimiento del shale gas o gas lutita, o petróleo lutita, como lo quieran traducir, es de corto plazo, es de entre alrededor de 5 años promedio. Y la del convencional puede durar hasta 20, y si no más. Nosotros en México, en la sonda de Campeche, traíamos el petróleo convencional que duró mucho tiempo, el stock, todo eso. Bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, el gas lutita de la cuenca pérmica en Texas? Yo como tengo formación geopolítica, veo las cosas de manera diferente. Hay que estar muy pendientes en el noreste de México, muy pendientes. Y no es ningún secreto, ustedes saben, no quiero arrojar bombas de lacrimógeno ahorita, pero hay 4 estados que tienen veleidades secesionistas y si no las tienen, en mismo Estados Unidos las están promoviendo. Basta leer los papers, los documentos del ejército. Ahorita en estos momentos tenemos Baja California, vean la compra masiva de bienes raíces por los californianos blancos, sobre todo la región de Los Cabos. Todo el problema de Bonilla. Bonilla es de origen mexicano, pro Partido Republicano en Tijuana. Vean todo lo que está pasando. Hay que seguirlo con mucho detenimiento. Hay veleidades secesionistas. Chihuahua, y además con una característica que tiene Chihuahua, que es la, pues digo, la energía solar. Chihuahua va a ser un bastión del futuro en energía solar. Decían antes que ustedes aquí en Nuevo León traían ganas de algunos, ¿no? Algunos sectores de salirse para no estar con los flojos del sur. Bueno, tienen ustedes un gobernador que nos ha insultado a los sureños, literalmente nos ha vituperado. Incluso llegó a decir que hay que quitarle el presupuesto a Chiapas para pagar la deuda del Estado de Nuevo León, 60 mil millones de pesos, me acuerdo cuando lo dijo. Son cosas fuertes, estamos hablando de cualquier cosa. Y luego la misma Chiapas, todo lo que tiene, agua, uranio, es el paraíso geopolítico del siglo XXI, Chiapas. Donde estamos viendo en México un choque, y lo digo con responsabilidad, México se volvió el centro, al menos es mi hipótesis, el centro de batalla entre Trump y George Soros. Enemigos a muerte. George Soros trae su proyecto nacional, de globalista, que está de capa caída,
y Trump con su proyecto nacionalista económico. Es muy interesante esa dicotomía, ¿eh? Entonces, yo esa dicotomía de la reforma, conservadores, liberales, como ahora los están queriendo hacer en México, fifís, chairos, se me hace de quinta. No están viendo la realidad. Hoy, si ustedes me preguntan cuál es la dicotomía del mundo, que a mi juicio va a ser transitoria, es globalistas contra nacionalistas. Es una realidad. Va a decir, bueno, y de izquierda a derecha, vean. ¿Recuerdan ustedes lo de izquierda a derecha? ¿Cómo nace? Nace en la Revolución Francesa. Los girondinos se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Ahí viene. De ahí nace. Luego viene la Unión Soviética, la lucha entre obreros y patrones y todo, y la URSS se volvió el país de los obreros. Era la izquierda internacional. Y vean cómo Trump está manejando hábilmente, hay que reconocerlo, perversamente, quizás a nosotros nos moleste, por nuestra sensibilidad, pues, católica. Pues los mexicanos somos diferentes, tenemos otra cultura. Pero él trae el discurso contra el Partido Demócrata, los tilda de socialistas, ya desde ahora. A él le conviene arrinconar el discurso, ¿por qué? Los que sabemos algo de la conducta humana. Mientras más se ponga en tela de juicio las emociones y sobre todo de supervivencia, eso es lo que está tratando de hacer a Trump, arrinconar al electorado estadounidense, sobre todo los blancos, para que vuelvan a votar, sobre todo en la región del Bible Belt y del Rust Belt, donde se va a decidir la elección, quizás hasta en Florida de nuevo, quizás hasta en Florida de nuevo, arrinconar ese tema tan fuerte de la supervivencia. Entonces ahí tenemos la dicotomía que el que está manejando de decirle a los demócratas socialistas. Bueno, se agarran un poco de Bernie Sanders, que él perteneció a un partido socialista que nunca existió, porque en Estados Unidos es anatema la palabra socialista. Es la realidad, no es como Europa, no es como Gran Bretaña. Por un amigo de Andrés Manuel es Jeremy Corbyn, curiosamente cuya tercera esposa es mexicana, yo la conozco. Y él se llama el Labour Party, son socialistas. Y él es candidato por el Partido Laborista a ser primer ministro, aunque ya vimos cómo se está ahorita en la reunión del G7, el único aliado que tenía Trump era Boris Johnson, un Tory, un conservador. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué jalife viene y nos trae cosas de otras? No, estoy trayendo cosas de los WASP, los anglosajones, muy claras. Y este es más o menos cómo se está moviendo esa dimensión que tenemos que ver en México. A veces no las vemos. Yo por razones del destino me encontré recientemente, no estoy candidateando a nadie, ¿eh? Y hablé de Marcelo Ebrard, digo, ahorita me encontré con Ricardo Monreal y charlamos. Es una gente muy inteligente, él es doctor en Derecho, es una gente culta. Y estaba charlando largo y tendido con él estos temas y me dice, oye, tienes que escribir más seguido. Oye, ya no me da el tiempo. Dices que tenemos que enterarnos todas esas cosas. A veces no les vemos esa dimensión, sobre todo con nuestros vecinos. Entonces estaba yo diciendo, otro lío que tenemos, nos guste o no, porque ahora están, él y Marcelo están de acuerdo en que México no sea el tercer país seguro. Que es lo que está buscando Trump, a ver quién quiere, ¿no? ¿Quién? Guatemala se está rajando, etcétera. Pero lo que no podemos perder de vista
es el choque que se está dando en la sociedad estadounidense, pero que lo han expandido con la cuestión migratoria, que a México nos está agarrando en el norte y nos está agarrando en el sur. Es un problemón. Hasta ahora, ¿cómo lo han manejado? Yo diría que bien. Yo diría que bien. Pero vean en qué problemón estamos en México, ¿eh? Oigan, en otros países en Europa han habido cambios de régimen. Han caído gobiernos. Y aquí el presidente, yo creo que lo ha manejado. Créanme que es un tsunami. Que no le demos la dimensión es otra cosa. Yo incluso, por razones del destino, pues me llevo con los gobernadores del sur del país. No quiere decir que no me lleve con los del norte. Bueno, con algunos no, ¿eh? Ya saben quiénes no. Sí, bueno, son impresentables. Y menos cuando nos insultan, ya saben de quién estoy hablando. Y no estoy promoviendo el desafuero. Bueno, hablando con ellos, por razones del destino, somos casi, no de la misma generación, son mayor que ellos, hablando con ellos en confianza, les digo, oiga, tienen un problemón ustedes, ¿eh? Por ejemplo, Tabasco, que no lo ven, tiene, no sé el número de kilómetros, si no me equivoco, 100, no sé, 90, con Guatemala, en la región de Tenosique. Oigan, ahí cuando tienen que vigilar también el proyecto de la refinería de Dos Bocas, porque pueden haber problemas de seguridad nacional. A veces no las ven. Vean, los mexicanos somos muy, no quiero decir una palabra fuerte, somos muy nobles. Vamos a ponerlo así. Está bien, somos humanistas, eso ya lo sé. Y qué bueno que seamos como somos. Somos generosos. Pero créame que dentro de los migrantes hay otra agenda también. Hay gente que no todas son migrantes. Hay mucho delincuente que viene adentro. Vienen terroristas que pueden desestabilizar a Estados Unidos. Pero tampoco caigamos en la ingenuidad. Y ese choque es real. Vean, yo en una conferencia que le di a un partido político mexicano, aliado de Andrés Manuel y de Morena, que siempre me toca dar la magistral una vez al año con ellos, estaba el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y le pregunté en público, oye Manuel, yo me llevo muy bien con él, Manuel, ¿George Soros está o no detrás de el flujo migratorio a México para desestabilizar a Trump? Y lo aceptó. Les hablo uno de los tres principales países que están moviendo la migración. Honduras, el Triángulo Norte que le llaman. Honduras, El Salvador y Guatemala. Ojo, ¿eh? Entonces aquí se está jugando algo más de lo que a veces vemos que sacan los medios. Por eso yo en eso soy muy dialéctico. Me gusta leer siempre las dos partes. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo se te ocurrió ver lo de Soros? Porque él mismo lo dijo, él lo confesó, que él está a favor de las cuestiones migratorias, e incluso en Europa el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, lo señaló como responsable de estar estimulando a través de sus ONGs, que maneja muchísimas ONGs, igual en México, maneja muchas ONGs, estar estimulando la migración. Ahora, bueno, ¿cuál es su agenda? Pues obviamente pegarle al euro, desestabilizar Europa, pegarle a Alemania. Trae otra agenda. ¿Cómo le va a gustar a Gran Bretaña el... Imagínense, Gran Bretaña le gana a Alemania. Bueno, es una reflexión personal. Dos veces le gana las dos guerras mundiales. Y Alemania le estaba ganando ahorita la guerra geoeconómica. Ese es el motivo de la salida del Brexit. No aceptar la férula de Alemania. Entonces ahí tenemos todo un panorama que no es sencillo. Y quiero regresar mucho a la personalidad de Trump. Lo del, se llama el, vean, el Trump, si se, hay dos escenarios. Vean, a mí no me gusta manejar, va a ganar.
Yo jamás, no apuesto así. Yo soy de escenarios. En México tenemos, incluso se lo dije a Ricardo Monreal, se lo dije. Yo creo que debemos tener dos escenarios. Si gana Trump, hay un escenario. Si pierde Trump y gana un demócrata, no sé, sea mujer o hombre, también hay subescenarios. Subescenarios. No es lo mismo que gane Elizabeth Warren a que gane Bernie Sanders. Hay matices muy fuertes incluso. Sería la primera mujer Elizabeth Warren, Bernie Sanders, el primer judío progresista. Créanme que está fuerte la cuestión en Estados Unidos, muy fuerte. Hay que seguirla. Nunca más que ahora la política doméstica de México se ha vuelto reflejo de la política en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos muy dependientes de ellos. Muy. Oiga, cada vez estaban haciendo, vean todo el lío que se armó con Dos Bocas. Las calificadoras pegando con todo. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque Estados Unidos no está ganando con la extracción del Shell Gas, del gas lutita. Ahí lo subsidia literalmente Wall Street. Hay estudios abundantes al respecto. ¿Con qué está ganando Texas? Con las refinerías. Es un negociazo para ellos. ¿Cómo les va a gustar que hagamos una refinería en Tabasco, Dos Bocas? Pues hay que hacerlo como la canción, ¿no? Despacito. Tenemos que irnos muy despacito. Porque estamos en esa jaula geopolítica. No tenemos margen de maniobra. Y ustedes saben, Trump, en la fase Trump, es intervencionista. Oye, quiere comprar Groenlandia y no está jugando, ¿eh? No está jugando. Y ni siquiera la va a comprar, la va a invadir. ¿Qué va a estar comprando? Estados Unidos ni tiene dinero para comprar. Es un aviso, van a estar preparando a la opinión pública hasta que... ¿Por qué? Porque Groenlandia se volvió, en la época del cambio climático y con el deshielo, se volvió de una gran superestrategia. Porque es lo que divide Estados Unidos de la parte de el Ártico de Rusia. Y ahora que los chinos y Rusia están manejando la ruta de la seda polar, donde la logística de transporte de mercancía va a ser la mitad de tiempo que la ruta de la seda terrestre, pues imagínense ustedes lo que vale ahora desde el punto de vista geoestratégico el Ártico. Ahorita hay tres regiones, vean, en esto no hay que ser tan, estar inventando. Lo dice el Pentágono, abiertamente lo dice. Hoy las tres regiones de competencia estratégica de Estados Unidos frente a Rusia y China son la de siempre, que ha sido Europa. Dos, la región de Indo-Pacífico, que son los mares calientes, para no dejar a salir a China a los mares calientes, tienen que pasar por estrechos, igual con Rusia. Y la nueva, que es el Ártico, donde ahí China y Rusia le dan la vuelta. Ese es el mundo de hoy. Entonces México tiene que entenderlo. ¿Nosotros en dónde estamos? Aunque yo sea pro-chino, pro-ruso a morir, me guste o no, estoy en la geografía de Norteamérica. Me guste o no, ¿eh? Aquí no es que te guste o no. Es la realidad. Y por eso tenemos el Tratado de Libre Comercio, BIS, que ahora le llaman T-MEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que a mi juicio fue muy mal firmado, muy mal firmado. Nos vapulearon en la región tecnológica, en bienes y servicios, en los medicamentos. Y viene la peor, viene la peor. Implícitamente hay un veto para que China no pueda invertir en México.
De ese tamaño. Bueno, ahora entiendo por qué la secretaria de Economía va a cerrar la oficina, no sé si le llaman comercial, económica, de México en China. Si uno ve eso, dice, bueno, qué locura, ¿no? Pero cuando uno ya tiene todos los datos, hay veto. Y la segunda es la austeridad. No hay dinero. Y no estamos teniendo innovación tecnológica para producir. Acuérdense, el mismo petróleo se cayó, se desplomó. Vean, en la época de Calderón y Fox, obtuvimos 500 mil millones de dólares, escuchen bien, 500 mil millones de dólares de ingresos. El equivalente hoy a la mitad del Producto Interno. ¿Dónde está ese dinero? Que lo gastaron en cuenta corriente, pero muy corriente. 500 mil millones de dólares. ¿Saben hoy cuánto ingresamos? Nada, 19 mil. Hoy de los rubros de ingresos del país es el menor. Ya el turismo está dejando atrás al petróleo. Sí, gracias. Entonces, regresando al famoso Trump y su psicología de hace 29 años, les voy a decir lo único que cambió. Cambió de partido, porque hace 29 años era demócrata y ahora es republicano. Es lo único que ha cambiado. Entonces ahí tiene uno un breviario de conducta muy... Les decía, no cree en la bolsa. Ojo, no cree en la bolsa. Algo va a pasar si se reelige. Va a venir algo fuerte a nivel de las finanzas mundiales. Acuérdense que los republicanos, no estoy dando tips, me estoy aventurando. Digo, para que saquen el desayuno, ¿no? Para que salga. Los republicanos son muy pro oro, ¿eh? Si ustedes estudian el siglo XIX de Estados Unidos, ustedes saben que hubo hasta un partido pro plata. Fíjense. Es decir, en Estados Unidos saben. ¿A qué van? Y otra, en Gran Bretaña están pensando, como no tienen oro y plata, pues es un pequeño país, Estados Unidos es un país inmenso, de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, Gran Bretaña es más pequeña que Chihuahua, imagínense. Ellos están pensando en la divisa digitálica. Bueno, estamos ante... Vean, les estoy tocando temas para decir, bueno, ¿dónde estamos en la 4T? Yo hay cosas que no las estoy viendo, hay cosas que sí. No quiero ser muy obsequioso tampoco porque conozco al presidente. Pero habemos gente que somos leal a esa figura de la 4T. Pero también hay que decir las cosas, pero también tenemos que ver nuestras limitaciones. Y tenemos que pensar dónde conseguir recursos. Tenemos que pensar. Entonces regresa, vean, Trump si dice, creo en el cash, incluso le gusta mucho el box, porque dice ahí apostaba y ganaba, y le pagaban el líquido. Bienes raíces, cree mucho en bienes raíces, etc. Y en la bolsa abiertamente dice que no. Etcétera. Entonces, ahí ya tenemos lo que yo diría el escenario en caso de una reelección, que vean, no sería el mismo Trump de ahora, ¿eh? Yo veo que sería incluso todavía más radical. Estaría más suelto. Entonces tenemos que estar preparados a esa eventualidad. Y yo no estoy viendo que en México como que estamos actuando en forma reactiva. No nos estamos adelantando. Yo, por ejemplo, lo que haría es así, bueno, ahí va. Si gana Trump, va a pasar esto, puede pasar esto. Tampoco uno se puede atrever a decir que va a pasar. Hay circunstancias en donde no puede uno pisotearlas. En caso de que gane el otro, también hay que ver quién del Partido Demócrata. Todo eso. Entonces,
Yo diría, es un año difícil, muy difícil, el 20. Luego vienen las elecciones del 21. Vean, la recesión famosa. Ya ven que era de 0.1, ahora ya la corrigieron. Salió que el INEGI dijo que es de 0.0. La famosa recesión. La recesión viene. Es más, se ha alargado. Vean, está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. Es estructural. ¿Qué está tratando de hacer Trump? Prolongar la recesión para reelegirse. Porque se ha visto que en Estados Unidos, presidente que entra, que se quiera reelegir con recesión económica, pierde. El caso de Carter, el papá Bush, etcétera. Con otras circunstancias, ¿no?, adicionales. Entonces, a ver, pregunta tonta. Si un país como México, que tenemos 80% de intercambio comercial con Estados Unidos. Si entra Estados Unidos en recesión, ¿nos va a afectar o no? Es elemental. Elemental. Entonces nos va a pegar, nos querramoslo o no. Obviamente, ¿cuándo? Al día siguiente de la elección de Estados Unidos, que es el primer martes de noviembre del año entrante. Tenemos que estar listos a esa eventualidad. Ahora, recesión. Pues digo, el mundo anda de capa caída ahora, ¿no? Ya lo vieron en la cumbre del G7, el pleito de China con Estados Unidos. Alemania está a punto de entrar en recesión. Gran Bretaña, una de las grandes potencias, con problemas por el Brexit. Realmente la única región que está creciendo en el mundo es Asia, China, India, Indonesia, el sudeste asiático, fuera de ellos. Bueno, Latinoamérica es un desastre. México está bien, imagínense, en comparación. Bolivia se cuece aparte. Yo suelo viajar seguido a Bolivia. Pero se han sabido manejar. Tiene un defecto, siempre se los digo a mis amigos bolivianos, le falta banca, le falta para desarrollarse más. Pero Bolivia va muy bien. Pero realmente Latinoamérica está en la lona. Vean Argentina, devaluaciones, cada año se devalúa 100% el peso argentino. Y ahí va un punto a favor de Andrés Manuel y de su jefe de gabinete, que es el que ha, ya saben quién es, un paisano de ustedes, él ha manejado que, lo que, en una célebre entrevista que dio a Bloomberg, dijo que era, en estos momentos, lo importante era anclar al peso mexicano. Yo no me quiero imaginar el peso en 25 o en 30, y se acabó la 4T, ¿eh? Se acabó, nada de cuentos. Tampoco hagamos ilusión. Si así, con dificultades, y ahí va. Es un logro tener el peso a... Cuando entró Andrés estaba en 22, si no me equivoco. Hoy andamos ahí luchando ese umbral de 20. Es la divisa de los mercados emergentes, la divisa más fuerte. Todas han devaluado. Vean, yo viajo mucho. Ahorita acabo de estar en el, bueno, siempre voy al Medio Oriente, voy un mes, una vez al año, pero de ahí doy mis saltos. Por ejemplo, voy al Líbano, tengo que ir al Líbano por obligación, y de ahí me voy a Turquía, esta vez me fui a Jordania. Tiene una grave crisis en Jordania, muy grave. Líbano no anda bien, bueno, Líbano no anda bien desde que yo nací. Es un país antigravitatorio. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. No sé cómo le hacen, pero funciona. Entonces, son muy hábiles en finanzas, lo tengo que reconocer, saben manejar.
Arabia Saudita no anda bien. Todo el norte de África, vean cómo está. Siria, saliendo de una guerra civil. Irak, Irán con todo el problema en el Golfo Pérsico. Es decir, tenemos que ver también la situación. Bueno, ok, quieres comparar. Porque no es lo mismo el periodo que le tocan a Fox, a Calderón, al mismo... eran otras épocas, incluso hasta les tocó una buena época a ellos, al mismo Peña, a nivel mundial, fuera de la crisis del 2008, ¿no? Pero en realidad, si vemos, a ver, vean cómo se ha movido el país, que no está más de una sola persona, no le exageremos la carga también a Andrés Manuel. El Senado se ha movido muy bien, el ejército ahí dio un golpe de timón muy importante. El presidente, pocas veces se maneja eso. Ustedes saben que el general Cervantes Aguirre tenía 4 candidatos. Y Andrés se decidió por otro. Una señal de mando. Entonces, hay control a nivel del ejército. Eso es importante. El ejército es algo, es la columna vertebral de un país. Si no, pregúntenle a Trump. Pregúntale a Putin, pregúntale al mandarín Xi, que es un ejército, ¿no? A veces en México perdemos la dimensión. Eso que tenemos un ejército alicaído, que no lo dejan pertrecharse, porque a Estados Unidos tampoco le conviene tener un ejército poderoso en su frontera, esa es la realidad. A nosotros nos ha pesado mucho la geopolítica, por eso yo hablo mucho en el término de la jaula geopolítica en la que se encuentra el país. No tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, crisis migratoria, la ominosa sombra de la recesión, oigan, son cosas fuertes. Y nos guste o no, y ahí viene la parte interesante, hay gobernabilidad. Tenemos un presidente que tiene 70% de aceptación. Que hay gobernantes que le están fallando del mismo partido. Pero fíjense qué curioso, no le afectan a Andrés. Está ya tan blindado, yo digo que está santificado, San Andrés. A él no le llega. Que las marchas de femeninas allá, ¿en qué le afectó? En nada, a él. Le afecta a otros, a él no. Curioso, ¿eh? Pueden ir a Veracruz, idéntico. Un estado que tiene problemas de gobernanza, como ahora le llaman. Pero Andrés está en las nubes. Entonces, como que hay una disociación entre el presidente de la República y su partido y sus gobernantes. Vean qué fenómeno más interesante. Y él yo lo veo blindado, ¿eh? Hay Andrés para rato, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por eso tienen miedo que se reelija. Que yo no estoy en contra, ¿eh?, de esa reelección de Andrés, se los digo abiertamente. Al estilo gringo, 4 años. Otros 4 de reelección. En lugar de ser 6, pues van a ser 8. Si no quiere el pueblo, pues que no se reelija. ¿Cuál es el problema? El problema adentro en el partido de Morena, ¿en qué le afectó a Andrés Manuel? En nada. El momento que dé un manotazo, van a ver cómo se callan todas las pulgas que andan ahí, pululando. Y ululando, que es peor que pulular. Entonces, un personaje sui generis, hay que reconocerlo. Esa es la personalidad de México. México también es un país sui generis. Es el caudillo del siglo XXI, pero obviamente también hay cosas que faltan, pero yo sí le daría crédito. Oigan, está entre los 4 mandatarios, les recuerdo cuántos países hay en el mundo, 193, está entre los 4 mandatarios más populares del mundo.
Hoy créame que estar con 50% de aceptación es casi un milagro. ¿Por qué? Porque todo va muy rápido. La dinámica de los eventos es tal que hoy está uno en primer lugar y mañana puede amanecer uno con un evento adverso en el último lugar, de ese tamaño. Entonces también hay que tomar en cuenta todo ese proceso. Entonces, ya les hice un panorama muy amplio. Y ya para concluir esta parte, y ya para mostrar algunas diapositivas nada más, para no romperles mucho la cabeza. Si ustedes me preguntan en qué fase estamos de la 4T, famosa 4T, pues yo diría que estamos con dos T, con dos letras T. Estamos en la fase de T de Tabasco, porque Andrés es tabasqueño, que no se nos olvide, y estamos en la fase de transición. A ver, ¿cómo rompe uno con una Suprema Corte de Justicia cuya mayor parte de ministros provienen del viejo régimen? Y uno de los tres poderes de la Unión, según la Constitución, es la Suprema Corte. Eso es importantísimo verlo. Es decir, Andrés todavía no mete a su gente en la Suprema Corte. Metió a dos, ahorita va a meter a otro. Tres. Pues la mayor parte vienen del viejo régimen. Entonces ahí tiene un pie afuera. La burocracia. Que a poco llegó el presidente López Obrador y ya tenemos el nuevo mexicano o la nueva mexicana trabajando en las oficinas públicas. ¿Ustedes creen que cambió? Yo creo, si ustedes realmente, yo meditando mucho, porque sí medité para esta, ¿qué les iba a decir, no? Si me preguntasen cuál es el principal logro, bueno, obviamente uno es haber sacado a patadas al PRIAN y al PRD. El PRD ya hasta tuvo que cambiarse de siglas. Ese es un gran logro. Imagínense 70 años de quitar el amaciato. Bueno, el amaciato se da a partir de Salinas, del PRI, del PAN. No era fácil. Eso es un logro. Luego, su símbolo, ¿cuál fue? Y no lo queremos ver. Y aquí hago un paréntesis. La de las cuatro T's de las que habla el presidente, la primera, la segunda y la tercera, fueron cruentas, cruentas, corrió sangre. Y fuerte. En la guerra de la reforma, el ejército se dividió. Habían dos bloques. No lo estamos viendo ahora, por fortuna. En la revolución el país se diezmó. Ahorita ha sido cruento. Y uno de sus símbolos es, tipo, yo he hecho la metáfora de la toma de la Bastilla. Pero ahí fue cruenta. Luego vinieron los jacobinos y vamos, a guillotinazos. Al propio Robespierre le tocó la guillotina que había instaurado. Hoy, ¿cuál es la guillotina? Periodicazos. Exponer algunas cosas. Pero tampoco se puede mover tanto. Es decir, dense cuenta, la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los tres poderes, todavía no está en manos del nuevo régimen. El poder económico no lo tiene. Ni siquiera hay dinero, aunque el país produzca, tenga $1 trillón, ¿no? Ustedes se van a la lista del 500 Fortune, el global, ya no el de Estados Unidos. Yo siempre lo reviso una vez al año. Que por cierto, China ya desplazó a Estados Unidos. Tiene 199 empresas, Estados Unidos tiene 121. De las principales 10, China tiene más. Curiosamente, de las 10... 6 son petroleras. Entonces, ¿qué nos sirve el petróleo? ¿Qué están locos los chinos, los británicos, los gringos, los holandeses? ¿Cómo está eso?
Pues no que no servía el petróleo. Es lo que deja dinero. Según ingresos de Fortune. También hay que saber leer los rankings, ¿no? China ya tiene Sinopec, está en el segundo lugar. Estados Unidos nada más tiene dos. Tiene a Walmart en primer lugar y, si no me equivoco, en el octavo lugar, tiene a su petrolera ExxonMobil, cayéndose. ¿Quién lo iba a imaginar? Son otros tiempos. Y entramos a la lucha entre Estados Unidos y China. Vean, México no tiene margen de maniobra. Aunque yo a veces oigo empresarios, amigos, a veces uno tiene que ser tolerante, ¿no? Sí, porque creen que porque tienen dinero ya son más inteligentes que uno, ¿no? Pues, oye, yo no quiero hacer dinero como tú, ando en otro rollo, ¿no? Yo soy autosuficiente, con eso tengo. Pues vámonos a China. Y va. No te dejan. Relax, relájate. Ve la realidad del país. Entonces el símbolo que yo les decía, se toman los pinos sin una bala. Sin una bala. Ese es el símbolo del poder, los pinos. Y regresa Andrés al Palacio Nacional. Bueno, que muchos le critican la falta de ver el futuro tecnológico. Está demasiado arraigado en la historia del siglo XIX y parte del XX. Incluso le dicen, es que Andrés se quedó con Lázaro Cárdenas, de ahí no avanzó. Bueno, también exagera. Pero pues son válidas las críticas. A mí me encantan las críticas, ¿eh? No crean que aquí me quitan el sueño. Me gusta que la gente critique. ¿Qué tal si tienen razón? Pues me hacen cambiar mi perspectiva. Entonces, yo de todo lo que estamos diciendo y diría, ese es un gran logro. Que la 4T, que empieza a funcionar, que está en la fase de transición, que el presidente tiene un pie en el viejo régimen y tiene un pie queriendo pisar fuerte en el nuevo régimen, es una. Que eso sí nos ha dado consenso nacional y armonía. En búsqueda de la armonía perdida, la lucha contra la corrupción. Vean, yo me acuerdo en las reuniones con él, sobre todo la vez anterior, yo lo asesoraba mucho en materia energética en el primer Andrés. El segundo Andrés fue diferente. Y realmente me llamaba mucho la atención en todas las reuniones cuando me invitaban, o me convocaban, mejor dicho. El término de la corrupción era hasta fastidioso, exagerado. Se la pasa hablando de la corrupción. Y yo creo que esa es su carta, ¿eh? Si ustedes me preguntan cuál es la carta hoy, al corte de caja de hoy, es la lucha contra la corrupción. Ahora, no se puede encarcelar a todo mundo. Hay que tener bien seleccionado el target, ¿no? Uno bien dado, un ejemplo bien dado. Pero hay que dar. Y hoy es más fácil, porque vean, ya encontraron la fórmula. Yo creo que han hecho un triángulo, yo diría creativo, muy funcional, entre la vieja PGR, que ahora le llaman FGR, con Gertz Manero. Pero ustedes saben, las leyes han llegado a un grado tal que, por su evolución misma, en México no me quiero meter ese tema muy a fondo, ya no es fácil encarcelar a alguien, ¿eh? Ya no es fácil encarcelar a alguien. Un buen abogado, aunque sea caro y aunque uno mate, no estoy dando ideas, puede salir bajo fianza. Y bien, entramos de nuevo al tema de la justicia. No son los jueces magistrados del nuevo régimen, son del viejo régimen, que traen prácticas de todo. Hay jueces muy honestos, y hay unos jueces que para qué hablamos. Venales a lo que da. Entonces, esa es una, ¿no? Está ahí, sigue vigente.
Antes decían que la PGR, hoy FGR, era el brazo armado del presidente en turno. Hoy ya no lo veo tanto, fíjense, en lo personal, ya no, porque ya hay mucha protección en muchos rubros. Pero hoy surgió algo inesperado, ¿no? Está lo de la función pública que nunca funcionó, nunca, servía más para cubrir que para descubrir. Y está funcionando bien con Irma Eréndira, muy bien, yo diría. Ya por lo menos, bueno, este no entra, pues es un ampón. Por lo menos uno le manda una carta a Irma Eréndira, oye Irma Eréndira, pues este es un gánster al que van a meter. Y hoy la ciudadanía está hablando. Y envía tweets, y envía mensajes por Facebook, y lo toman en cuenta, ¿eh? Los toman en cuenta. Eso ya es un gran logro. Es decir, ya que metan menos ampones al gobierno. Y es ganancia. Y luego el tercero, que era inédito, que nunca se estaba usando, es lo del, bueno, yo diría un tercero vinculado al SAT, que por cierto tienen a una paisana de ustedes ahí, al mando, pero básicamente la unidad de inteligencia financiera. Vean, yo hablando con un gobernador muy cercano al presidente, pero muy, más de lo que se imagina, me decía, todo lo tenemos en pantalla, todo está ahí. Todo. Bueno, tampoco queremos llegar a una cacería de brujas, ¿no? Oye, te falta un centavo, te vas a la cárcel. Vamos a acabar en eso. Sí, hay que hacerlo con inteligencia, con criterio. Pero ahí están todos. Se sabe todo de todos. Bueno, ahí hay que actuar con criterio político. Tampoco te vas a ir, ah, todos los empresarios de Peña Nieto, todos los empresarios de Calderón, todos los empresarios de, ¿quién más? Fox, etc. Bueno, oigan, nos vamos a quedar sin empresarios, no sean malos. Porque así era el sistema, así se movía. Tenemos que entenderlo, tenemos que tener criterio. No estoy haciendo la apología del crimen. Pero yo creo, parte de eso ha sido sensato Andrés Manuel, presidente, diciendo, bueno, quizás hay que decirlo quizás más abiertamente, lo de entender, una amnistía y reiniciar. Digo, al menos que sea un caso flagrante. Lo de Rosario Robles, bueno, esa no era empresaria, ¿no? Era de izquierda, imagínense. Lo de Ancira, etcétera, ¿no? No me quiero meter en ese tema, escabroso. Sí, porque también el país tiene que crecer. Nosotros, vean, yo soy de la idea, siempre lo he dicho, México su problema ha sido es que necesitamos empresarios, no coyotes. Entonces hay que crear una nueva clase empresarial, moderna, que cumpla con las reglas de juego, ya. Borrón y cuenta nueva, vámonos para que progrese el país. A los jóvenes, empujarlos desde la universidad, crear modelos tipo Silicon Valley. Pero no tenemos banca. Bueno, hay que pensar ya en crear, empezar a crear bancos. Bancos reales de desarrollo. Y ahí usar la, dada la circunstancia del país, el binomio PP, el binomio PP es público-privado. Hay sectores donde la cuestión privada no entra, hay sectores donde en lo público no entra lo público, lo privado y público no entra en lo privado y hay otros donde van juntos. Pero tiene que haber una directriz. Tenemos que tener, yo eso diría, hoy la estrella polar de la 4T, porque siempre hay que tener una estrella polar, yo creo que sí es la lucha contra la corrupción, que es un cáncer. La corrupción se escribe con C de cáncer. Y vean, tampoco hay que... Andrés le da mucha esperanza a la gente. Ya ven el discurso que da en el Hotel Hilton el día de que toma protesta. Que da su discurso del triunfo, más que tomar protesta.
protesta la hace en el Congreso, y cuando va al Zócalo. Son dos discursos, si uno se pone a analizar, diferentes. Uno va para los mercados, porque pues estamos inmersos en un mundo que dependemos de créditos. No tenemos banca. ¿Cómo nos movemos? Es saberse mover con ellos. A ver cómo chocamos con Estados Unidos. Yo hasta en broma muchas veces digo, pues ya ven que no faltan los furibundos de cantinas baratas, pues vámonos a pelear con Estados Unidos. Y no faltan, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si les ganamos? No puedo manejar 124 millones de mexicanos. Tengo a 55 millones allá. Sí, porque estoy contando los ilegales. 35 reales más 11 de allá. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con 200 millones de mexicanos si no puedo con los de acá? Digo, seamos sensatos. Vean, la política tiene los franceses tienen un dicho, ¿cuál es la definición de la política? El arte de lo posible. Eso es fundamental. Entonces, las circunstancias no le son muy favorables, ¿eh? Le toca un barco dañado al capitán, hay que repararlo, los vientos no son favorables, vean cómo está el planeta, eso también hay que entenderlo. Y por eso tenemos que contribuir todos, porque no es de una sola persona. Obviamente en ese camino y viendo a la misma estrella polar. Entonces yo regreso al punto, sobre todo nodal, de ya para ver las diapositivas, si es que tengo tiempo, ya no tengo. ¿Tengo? ¿Sí? Bueno. ¿Que ya va a ser hasta comida incluida? Bueno, comida y cena y recalentadito. La cuestión demográfica. Vamos a tener mucha tensión con Estados Unidos, mucha. Es decir, lo del paso fue un gran aviso, que ya se veía venir también. Y conforme avance la elección, la campaña electoral en Estados Unidos, se va a recrudecer. No crean que eso va a mejorar. No puede porque es la base electoral para la reelección de Trump. Es no entenderlo. Si tengo tiempo, les digo yo al final cuáles, a mi juicio, los cinco ejes en los que basa Trump su reelección. Que hay que verlos muy bien, porque si no, vamos a cometer errores. En eso Andrés ha sido muy prudente. Él no sabe mucho de política exterior, pero tiene una gran intuición, es muy sensato, y sabe que lo peor que podemos hacer es pelearnos con Estados Unidos. Es lo peor. No podemos. Y conste que él trae la doctrina Estrada, la no intervención, etcétera. Lo han acusado de todo, que si es Chávez, que si es Venezuela. Bueno, está bien eso para la propaganda barata. Y hay mucha gente que lo compra. Bueno, dime a quién lees y te diré quién eres también. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, la cuestión demográfica en Estados Unidos es seria para los que fundaron Estados Unidos. Que son los blancos protestantes, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Y vean ustedes el ascenso de los mexicanos, que ahí la oficina del censo hace trampa porque les llama Hispanics. ¿Qué es eso? Es un terminajo. Hoy, según la oficina del censo de Estados Unidos, 18% son Hispanics, son los latinos. Bueno. El 80% son mexicanos. ¿No sería más conveniente que pongan que son mexicanos y el otro, llámenles como quieran? No estoy haciendo discriminación, pero nosotros tenemos una agenda que nos interesa, que son nuestros correligionarios mexicanos, que traen una tasa de natalidad fuerte, son millennials, la mayor parte, y van para arriba. En 20 años está proyectado que va a ser el primer segmento étnico de Estados Unidos. A ver, siempre hay que pensar en el otro. Si
Sí, yo quiero ver la reacción. ¿Cómo estará pensando el blanco rural, desempleado, drogadicto, que no se casa, el ascenso del mexicano? ¿Cómo lo va a ver? Pánico. Pánico. Entonces nosotros también tenemos que saber de movernos. Tenemos que ser muy cautelosos, porque ellos sí, oigan, ahorita los famosos rednecks, ellos ya no usan pistolas, bazucas usan. Los van a agarrar a bazucazos. Y son capaces de ello. Oye, es un país bélico, Estados es un país bélico, vive de las guerras, vende armas en los supermercados. Nosotros somos un país pacífico. Andrés Manuel hasta quiere, dice, si fuera por mí, no habría ni Guardia Nacional. Vean la mentalidad, diametralmente opuesto. Entre un presidente que piensa en términos, que incluso él, su formación, yo le conozco cosas, por ejemplo, hay un cura en Tabasco, en los pantanos, que se llama Avelino Cortés, que Andrés le debe mucho de su formación, por vivencias personales que tuvo, que ahorita no viene al caso contar, y que lo imbuyó mucho en la lucha de Gandhi. Incluso manejaba en una época un manual ahí de la lucha pacifista, porque Andrés siempre lo hacían que es un violento, que tomó los pozos petroleros. No es cierto, nunca tomó ningún pozo petrolero. Esa es desinformación, fake news, totalmente. Estuvo alrededor de un pozo petrolero, pero no lo tomó. El pozo petrolero nunca dejó de producir petróleo, ni entraron, ni nada. Nada más lo cercaron, pero eso no quiere decir que lo haya tomado. Fue como un aviso. Y además allí, en ese momento, estaba en colusión con Manuel Camacho Solís y con Marcelo Ebrard. Era una lucha política muy, muy bien establecida. Es que a veces la gente habla y ni sabe de lo que está diciendo. Oh, hay que pegarle. Vean, cuando hay que pegar, pues que peguen. No pasa nada. Es como ahora dicen, país está polarizado. Bueno, ni saben usar el término, ¿qué quiere decir polarizado? Estados Unidos sí está polarizado, para que sepan usar los términos. ¿Cómo va a estar polarizado un país donde el 70% está con el presidente? Yo no veo la polarización. ¿Y quién dice que está polarizado? Los que perdieron la elección de 1 de julio, porque no saben perder. ¿Cuál polarización? Y esa oposición ni existe, yo no la veo. El PRD ya desapareció. El PRI, hasta dicen que Andrés puso a AMLito, le dicen AMLito a Alito. Ya se volvió un instrumento de... Como el PRI tenía sus instrumentos de partidos. Que además al PRI no hay que dejarlo morir, necesitamos su oposición. Es sana la oposición. Una oposición responsable, no golpista, como este de Coparmex, quiere dar golpes de Estado. Y está en contra de la reelección y él se reelige. Bueno, otra de vaqueros, ¿no? Ahí me la platica. Bueno. Es decir, todas las contradicciones y todo. Está bien que hablen, no pasa nada. Eso es de la idea, no pasa nada. Son vociferantes, punto, no pasa nada. Obviamente tienen mucho poder porque el viejo régimen conserva sus medios de expresión. Ustedes los conocen. Pues ya nadie, los jóvenes, ¿quién? Nadie los ve. Los jóvenes andan en otro, como dicen ahora, otro rollo. Los jóvenes son youtuberos. O están en las redes sociales o están en el YouTube. Periódicos, poco leen periódicos. Esos son los jóvenes. Y los que están acostumbrados a sus periódicos de antaño, del viejo rey, pues siguen con él. ¿Creen que con eso van a tumbar a Andrés Manuel? No, hombre, no son ni piquetes de mosquito, no, no hay que exagerar. No hay que exagerar. Ayer se lo decía a Jorge precisamente, que estaba un poco preocupado, porque está viendo intentos golpistas, por favor. Pasa nada. Que está bien, que grite. Es, hasta sirve como catarsis, que se desfoguen. Que dejarlos. No, hombre, ¿cuál polarización? Es una vacilada. Entonces son términos que a veces empiezan a manejar y a alguien se le ocurrió y ya
el país está fracturado, está... Yo no lo veo polarizado, en absoluto. Con un 70% de aceptación, con una oposición que no existe, que además estamos dos incitando a que exista, porque la requiere el presidente de una contraparte. Vean cómo está. El PAN están matando entre ellos. Calderón hasta quiere formar su partido y no consigue 200,000 firmas. Yo ya hubiera formado mi partido. Yo tengo más de 2 millones de seguidores en YouTube. Se los garantizo, yo sí puedo crear un partido. Y Calderón no puede conseguir 200,000 firmas. Y no he sido presidente yo, y ni quiero ser político, ni quiero ser diputado, ni senador, ni presidente. Y puedo hacer un partido, vean. Bueno, obviamente, si me deja el INE. Entonces, esa es una. Y luego, el PAN, desahuciado. El PRI lo tenemos que ayudar para resucitarlo, darle ahí cuidados intensivos. Y luego los otros, bueno, son de undécima. Todo el cascajo del siglo XX le llaman ahora Futuro 21. Es el nuevo partido. Que no tiene futuro. Estos deberían estar en la cárcel, pero les voy a dar un secreto de Estado casi. No hay lugares en la cárcel, no exageremos. Acá rato pedido, métanlo a la cárcel. Ya no pidan eso, no hay lugares, hay sobrepoblación en las cárceles. Por favor, cada vez que mediten... ¿Saben qué es lo mejor? Les voy a dar una receta que les duele más que la cárcel. Ir a sus cuentas. SAT. Esa les duele más. A ver, ¿de dónde obtuviste tu Lamborghini? Que le pregunten a Javier Lozano. A ver, tu Lamborghini. Que te lo regaló un guachicolero de Puebla. A ver, vamos a ver papeles. Eso es lo que les duele. El departamento en Reforma 222. No sé si me estoy explicando. Oye, ganas un millón y traes 100 millones de dólares. Oye, ¿de dónde, no? Eso, quitárselos. Eso les duele más. Tenemos que cambiar la tecnología penal. Fíjense lo que les digo. Tenemos que ir a una nueva manera de... Bueno, hasta por derechos humanos, para que no digan que no los respetamos. A ver, ¿de dónde? Si no puedes, aquel que tenga dinero, X, bueno, con un margen de proporción, puede tener un, vamos a darle un margen de 10% que se equivocó tu contador, tampoco exageremos. Yo diría hasta el 25. Aquel que no puede explicar el 75% de sus bienes, quitárselo. Y no es expropiación, tienes que decirme dónde vino. Y yo creo estimular a la gente decente del país, a los empresarios, emprendedores que dan empleos, hay que empujarlos, darles créditos, crear una banca nacional, exprofeso para nuestros jóvenes. Yo eso creo que serían las tareas pendientes, pero también el presidente no lo puede decir todo, para eso tiene gente que lo apoyemos, que le digamos, oye, así pensamos esto, lo otro, en unas cosas nos hace caso, en otras no. Vean, además aquí hay ritmos. Uno a nivel personal trae su ritmo. La sociedad trae otro ritmo. Dentro de la sociedad hay muchos sectores con diferentes ritmos. Por eso hablamos de la armonía. La armonía también hay una ritmicidad. El presidente es el que tiene los ritmos, porque él es el director de la sinfonía. No el que toca el tambor, o el violín, o el piano. Son diferentes ritmos y él sabe cómo manejarlo. Bueno, por eso él está ahí. Se puede equivocar. Imagínense que no se equivoque. ¿Quién no se equivoca? Pero esperemos que sus aciertos sean mayores a sus equivocaciones. Bueno, ya me meto rápidamente a las diapositivas. ¿No los he fastidiado? Bueno, porque ahí le veo cara de fastidio a mi amigo, ¿no? Bueno, a ver la primera, por favor, ¿cómo le muevo aquí? ¿Así? Ya ni sé cómo se mueve esto. Tú que mueves aparatos, toma, ¿cómo le hago? Ya, ahí está. Bueno, ahí les puse esto, la 4T.
Ya hablamos demasiado de la 4T. Vean, lo que sí les quiero dejar esta idea es de que México no está solo. Estamos inmersos en el planeta y más con un modelo que se abrió demasiado y ya no es fácil retroceder. A ver, ¿cómo le hago? Y además tenemos deuda. Lo primero que hace el gobierno mexicano en turno es pagar la deuda externa. Y en Wall Street tan felices. Y le aplauden a Andrés Manuel. Su disciplina fiscal. Su disciplina fiscal es que les pagó la deuda. Esa es la realidad. No vean con cuentos, con terminajos ahí de que inventan los del ITAM, ¿no? ¿Tenías ganas que hablara del ITAM? Ya. Los itamitas que despedazaron al país. Bueno, vean los principales ingresos. El que eso también está disminuyendo porque el presidente Trump, que ya vio a su juventud desahuciada con el fentanilo, pues también tienen que un poco disminuir el consumo. Entonces esto, pero nos guste o no, es el principal ingreso del país. Y aquí hay varias fuentes, vean. Yo una es la de Genaro García Luna, que sabe mucho del tema. Hablaba de 64 mil millones y yo he leído hasta 150 mil millones. Vean, se los digo off the record. Si lo repiten, lo niego, así de fácil. Gentes del más alto nivel me han llegado a decir que es mucho más los ingresos por estupefacientes, para decirlo elegantemente. Y tiene 400 mil empleados. Pues no, vean, casi el número del ejército mexicano. Para que vean ustedes qué industria estamos hablando. Y es la que dejaron, abrieron, porque le convenía a la banca neoliberal. Vean, yo me he dedicado mucho a ese tema, la bidireccionalidad del narco y las finanzas. De eso vive en gran parte el modelo anglosajón bancario. Hay un banco, Wachovia, en México lo agarraron en un solo año con no me hagan mucho caso de la exactitud, 110 mil millones de dólares. Un año lo tuvieron que cerrar. Ya lo fusionaron con otro banco, Wells Fargo. Es el quinto banco más importante de Estados Unidos. ¿A poco los cárteles manejan su dinero en camellos? ¿Dónde los depositan? HSBC, bueno, ya no hablo de HSBC, porque ahí tengo mi cuenta, mejor me callo. Luego empiezo a tener problemas para sacar 2 pesos. Bueno, y tienen 3.2 millones, son dependientes de los cárteles. Entonces, si lo vemos así fríamente, es horrible lo que voy a decir, son mega eficientes. Son mega eficientes. Lo que dejan para el número de empleados. Bueno, el sector automotriz es la joya que nos van a pegar con el nuevo T-MEC. Ahorita Andrés ha estado muy cauteloso porque obviamente, aunque no querramos firmarlo, no hay de otra. Además, un paisano de ustedes se fue a entregar totalmente en la firma. Lo único que defendió Andrés, porque le tocó la fase de traslado del poder, fue la cuestión petrolera. Fue lo único. Pero lo demás nos vapulearon en todo. Y quiere ser gobernador, dice que por el PRI. El paisano de ustedes, ya saben quién es. Bueno, el que trae aquí su pochette. Es ridículo, pues está horrible esas pochettes. No sabe ni vestirse. Bueno, ahí lo dejo, en la anterior. Entonces, aquí es importante esto. ¿Cómo? No, me estoy yendo. Que alguien me ayude con esto. ¿Dónde lo tengo que mostrar para que se mueva? ¿Acá en la pantalla? ¿O tengo que mirar hacia allá, hacia acá? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, ya.
Vean, la producción nos deja 82 mil millones la exportación. 65 mil millones, la producción de 82 mil y de exportación 65 mil. Problemas. Bueno, ya saben toda la cuestión del T-MEC, hay que, nos obligaron a darle mayor salario a los empleados de aquí para que no compitan tanto con el sector automotriz de Estados Unidos. Y es importante, porque aquí no es todo comercial, a veces la gente suele ser unirreduccionista. El problema es que en Estados Unidos, los famosos deplorables que les llamó Hillary Clinton, pues son de ese Rust Belt de la región industrial y están desempleados. Son los que votaron por Trump. Y Trump, de cierta manera, le debe gran parte de su voto y está consiguiendo que regrese gran parte del sector automotriz a Estados Unidos, o si no, hacer que se eleven los salarios tipo México para que ahí sean un poco competitivos, un poco más. ¿Qué pasa? El sector automotriz de Estados Unidos ya lleva años en crisis. Ustedes lo saben, vean la región de Detroit, etcétera, etcétera. Y ahorita el problema con China. Si sigue la guerra, hoy habían bien las noticias hoy, que ya el G7, o mejor dicho, los dos países del G7, 6, lograron calmar un poco a Trump en su bluff que él hace en sus guerras comerciales. Ya saben que él trae un libro que se llama The Art of the Deal, la manera de hacer negocios, donde hay una frase célebre: al pequeño lo despedazo, ya lo sabemos, le hace México, y con el grande negocio, ya lo vimos también. Con China no puede, los chinos no se dejaron. Y eso que China apenas está calentando motores, ¿eh? Pero ahí nadie va a ganar. Se van a llevar al mundo entre las patas. Es la realidad. Ninguno va a ganar. Se están haciendo daño mutuo. Entonces, está golpeado por el T-MEC famoso. Luego, hay una nueva enmienda en el Congreso que también los golpea, que eso nadie lo dice. ¿Por qué el sector agrícola? Vean, el primer desahuciado del Tratado de Libre Comercio, cuando Salinas, fue el sector agrícola en México. Yo he seguido muy bien esa situación. Son los que emigraron a Estados Unidos, que incluso yo les he llamado refugiados económicos. Así como hay refugiados políticos, hay refugiados económicos. Pues oye, no les das trabajo aquí, pues tienen que ir a refugiar a Estados Unidos. No se van a Guatemala, se van a Estados Unidos, etc. Entonces, y ahora lo golpean todavía más con este tratado, porque desde Baby Bush, Estados Unidos casi le dio el equivalente al Producto Interno Bruto de México, vean la cantidad, 858 mil millones de dólares, de subsidio al sector agrícola, sin contar los subsidios que Trump le acaba de dar al sector de soya, que en la guerra de tarifas que ha empezado, que apenas van en el primer round, ¿eh? Esto viene muy fuerte, si se siguen, viene muy fuerte. Porque aquí también les voy a dar mi apreciación, ya ven cuando les dije que el mundo, hoy usar el término global, izquierda-derecha, pues a mí se me hace muy caduco. No me explica el mundo. Globalistas, nacionalistas, sí. Pueden encontrar ustedes gente de la vieja izquierda que son globalistas, los chuchos. Pues ni saben qué son, son mercenarios, pero ellos dicen que son globalistas. Bueno, cosas raras, ¿no? Mezclas, pueden encontrar gente de derecha, la vieja derecha, que son globalistas o son también nacionalistas. A mí es más, confunde más de lo que beneficia. Yo incluso, no lo digo como publicidad, publico un libro que voy a presentar en la FIL de Guadalajara. Bueno, realmente van a ser dos. Uno se llama La Jaula Cibernética, hablar de todo esto del GAFAT, cómo transforma nuestras vidas, cómo estamos totalmente, toda nuestra intimidad ha desaparecido con las redes sociales. Incluso nos manipulan en el momento de la elección. Y el otro libro
se llama Globalistas contra Nacionalistas, y hablo la nueva dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial. Ojo, la nueva dicotomía que va a dejar atrás globalistas y nacionalistas va a ser la inteligencia artificial manejada por Estados Unidos o por China. ¿Y quién se ha atrevido a hacer esta clasificación? Pues nada menos que el zar Vladi Putin, cuando dice que quien controle la inteligencia artificial dominará al mundo. Entonces también tenemos que sabernos ubicar. Yo por eso a mí esos términos de fifís, chairos, imagínense, ante lo que estamos hablando, pues son de cavernícolas. ¿De qué cueva salió? Así literal, del Neandertal, son ya definiciones. Cuando hoy lo que está en juego, y por eso es el agarrón, ahorita se están probando Estados Unidos y China, no es solamente el 5G de Huawei, es la inteligencia artificial. Y nos guste o no, Estados Unidos todavía en ese rubro es muy poderoso. Yo he estado leyendo, yo me dedico mucho a esos temas. Estaba leyendo la semana pasada en The Washington Post toda una serie de artículos que hacen sobre la computación cuántica. Cuántica. Ya China rebasó a Estados Unidos en ese rubro. Pues hay rubros, cuidado, ¿eh? A veces nosotros creemos que China es estar vendiendo porquerías ahí en Tepito. Y yo creo que nos estamos perdiendo, como dicen, the whole picture, ¿no? La parte principal del espectro, cuando China es el único país que ha podido alunizar, así se dice, en la parte oscura de la luna, que no lo han hecho ni Rusia ni Estados Unidos. Y eso que todavía no entramos a las partes de las nuevas armas hipersónicas, muchas cosas que China que tiene guardadas, no las conocemos, pues son secretas. Y nadie está pidiendo una guerra para ver qué nuevas armas tiene. Pero la realidad es que hoy China, si nos vamos al poder de paridad de compra, ya es la primera potencia geoeconómica del planeta. Ya superó a Estados Unidos. Pero si nos vamos al poder nominal, todavía Estados Unidos sigue siendo el primer lugar. Pero no es difícil proyectar con un crecimiento que trae China de más de 6%, y dicen, es que va mal China, nada más creció 6.6, hágame el favor. Y Estados Unidos apenas se llega al 2, y nosotros estamos en 0. Y el que está en 0 critica a China, que porque no creció, bajó, estaba en 6.6 y ahora está en 6.5. Bueno, son los argumentos de Coparmex, así son. Bueno, y ahí tienen la nueva enmienda del Congreso, esto del... Ahí les decía de la soya. La soya es porque le está dando un subsidio adicional a los agricultores del Middle West, Trump. Entonces, ¿cuál libre comercio? ¿Nosotros en qué ayudamos a nuestros campesinos? Tenemos 35 millones de campesinos, nadie lo dice. 35 millones. A mí me ha tocado verlos en el Middle West. Un farmer llega en avión privado. En avión privado llega. Y aquí un campesino apenas si llega a burro. El rico de ellos llega en burro. Así que hay que saber comparar también qué tipo de campesinos tenemos. Y el nuestro está totalmente desuado. Bueno, estamos importando frijoles, maíz, estamos importando. Porque eso fue el Tratado de Libre Comercio con Salinas. Aniquilaron la parte agrícola del país. Bueno, y luego, México fuera de la innovación tecnológica, sacan a México de la jugada con China. Hay veto. No está abierto, no es explícito, es implícito. Porque dicen, cualquiera de los tres países puede impedir el ingreso o el acuerdo comercial con cualquiera de los otros dos. A ver, ¿ustedes creen que México va a impedirle a Estados Unidos y a Canadá?
¿Quién es el que va a impedir? Ya sabemos quién. Que por cierto, yo saco un artículo, no es publicidad, del miércoles, y empiezan a jugar con Canadá. En el Washington Post, en un artículo sarcástico, pero hay que tener mucho cuidado con las bromas, donde proponen la compra de Canadá en lugar de Groenlandia. Parece broma, yo no la tomaría en broma. Para nada. Es decir, el Lebensraum famoso se puede dar con los WASP. Podemos entrar en una nueva recomposición geográfica del mundo. Ten mucho cuidado, estamos en un momento muy peligroso. La siguiente, aquí. De ahí lo hacía, ¿no? Así. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Bueno, ya les expliqué todo, esta parte, ya para entrar a la fase de preguntas y respuestas. Vean los perjuicios, daños, ¿no? Voy a empezar por esta, porque esta me molesta en particular a mí. La industria farmacéutica otorgó 10 años de monopolio a las empresas de Estados Unidos. Imagínense. Si no puede, ahorita tenemos una grave crisis de medicamentos. Y todavía no han abierto el expediente de los hospitales. Aquellos que se meten al sector salud y no saben nada de ese rubro, pero todo el mundo opina, pues está bien, esa es la democracia, ¿no? Hasta los que no saben opinan. Sí, pero hay que estudiar. También en la democracia y el conocimiento es fundamental. La cuestión hospitalaria es peor que lo de los medicamentos. Y ustedes saben que en el renglón salud, la mayor parte del gasto público, va, incluso privado, va a los hospitales. Digo, no es lo mismo vender una aspirina que vender un PET, un Positron Emission Tomography que vale 3 millones de dólares. No sé si me estoy explicando. No hay comparación. Son dos mundos. Y no sale el escándalo. Y porque soy decente y sé que me están grabando y está pasando todo, no voy a decir los cuatro políticos del PRI vinculados al sector farmacéutico. Pero les voy a dar tip. Les voy a dar tips, a ver si le atinan. Se turnaron la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Ya con eso les di. Hay dos. Los otros dos, otro es tabasqueño, del PRI, y el cuarto, bueno, era priista, luego se volvió panista, veracruzano. Ya les di todo. Bueno, ahí tienen ustedes, pues eso es terrible. Ya ni genéricos podemos importar. Yo aquel día, en plan muy naif, me invitaron a dar una conferencia al Congreso sobre el desabasto de medicamentos y se me pasó esta parte, se me olvidó. Ven, a veces se nos olvidan las cosas, ¿no? Se me había pasado eso del... Y por fortuna me quedé hasta en la tarde a escuchar a los demás ponentes. A mí me habían dado la magistral, pero yo me quedé, me gusta, sobre todo cuando los temas son interesantes, pues hay que aprender. Me quedé y alguien de la empresa farmacéutica manejó este concepto. Estaba furiosa, porque son de las empresas farmacéuticas nacionales, que no las estamos apoyando. Ahora, el presidente no puede estar en todo. No todos tenemos cercanía a su oreja. ¿En qué momento? Además, él se despierta a las 4, imagínense. Bueno, y luego, esta es la... tenemos muchas partes, lo agropecuario ya lo vimos, muchas partes vulnerables, pero sí les quise decir, sobre todo lo de la parte farmacéutica, que no, yo aquel día pensando en que podemos traer genéricos de donde sea, parece que los de la India son buenos, son baratos, China está importando de India. China, como que India se ha especializado mucho en los genéricos. Y Estados Unidos, para la reelección de Trump, está pensando bajar el precio de los medicamentos. Lo que pasa es un sector que maneja el Partido Republicano
y ha causado un poco de molestia. Y ahora están pensando en traer genéricos, pero de Canadá. Es decir, es un problema real, porque en Estados Unidos es un negociazo. Vean, a veces nosotros no tenemos idea de la dimensión que tiene lo que le llaman el Big Pharma. El Big Pharma, son las grandes empresas farmacéuticas, les está dejando casi un trillón en inglés, $1 trillion, de dólares. Estamos hablando de fortuna. Entonces no es un sector cualquiera. Bueno, las remesas, vean, llegaron el año pasado a 33 mil. Este año estaba leyendo que se está proyectando que lleguen a 50 mil. Vean cómo están subiendo las remesas, pero por los motivos que ya abordé. Y luego todo lo que hablamos de California, etcétera. Ah, perdón. Luego tenemos la agroindustria. Bueno, está pegando muchísimo. Vean, hay algo que no les acabé de decir en la revista 500 Fortune, que se llama Fortune 500 Global. México viene con 4 empresas en ingresos. La primera es Pemex. El problema no son los ingresos, son los adeudos. Pemex, ustedes saben, realmente está quebrada porque debe muchísimo por los fondos de pensiones y los adeudos per se, pero debe más por fondos de pensiones. Es increíble el sector de Pemex, hay que manejarlo con cuidado. Y luego viene la CFE como segunda. La tercera es América Móvil y la cuarta pues es de un paisano de ustedes. ¿Y saben cuál es, no? El de FEMSA. Viene en cuarto lugar, me causó impresión, porque nunca la había visto en la lista. Bueno, esto está pegando mucho, el sector agroindustrial. El año pasado dejó, no, en el 16, imagínense, dejó casi 30 mil millones de dólares. Ya superan los ingresos por petróleo. Y luego tienen el turismo, que el año pasado tiene un crecimiento de 10% anual. El año pasado dejó 21.300 millones. Recibimos casi 40 millones de turistas en el 17. Eso también es un sector que está, esos son los ingresos del país. Y el petróleo, lo digo, vean, esos son mis libros, con humildad y rigor, ya vieron quién me hizo el prólogo, han sido libros de cabecera de él, Muerte de Pemex, Suicidio de México, etcétera, y ha cambiado mucho ya los ingresos, realmente anda muy mediocre, 19 mil millones de dólares. Bajamos la producción de 3.5 millones, creo que ahorita andamos en 12, no sé, no lo he seguido mucho. La siguiente, por favor. Y ahí viene lo que les decía, la balcanización económica del país. El sur en la lona, el norte, pues muy pujante, es la realidad. Aguascalientes, vean, nada más por Toyota, todo lo que le, o Nissan más bien, todo lo que les deja. Los Cabos, hoy es un gran polo turístico, Baja California Sur anda creciendo 11%, etc. Y el sur, totalmente desahuciado, sobre todo Tabasco, menos 11%. A ver, la siguiente. Bueno, ya hablamos de los puntos candentes, la crisis de refugiados. Ya hablamos del censo, ya vimos todo eso. Pues ya prácticamente ya vimos todo. Vean, yo mi tesis en este libro que saqué, se llama Trump, el supremacismo blanco, es en ese momento que escribí el libro estaba en 64% de los WASP. Ya están en 61%. La última vez que leí estaba en 61. Es rapidísimo su declive. Los latinos que le llaman hispanos son 80%. Los mexicanos, 18%. Obviamente estos van al alza y el WASP a la baja. Bueno, y las fuerzas centrífugas en California, hay muchos, muchos están tratando de redistribuir la cuestión electorera de California, donde ya se volvió un bastión demócrata. En Texas puede suceder el mismo fenómeno. Por eso gran parte de lo que pasó en El Paso tiene mucho que ver con una guerra demográfica.
Bueno, ya saben, la demografía de México no es ningún secreto. La mitad del país tiene menos de 30 años, son millennials. Y en la geopolítica, pues ya se los dije cómo Soros ha sido acusado de estar detrás de la... Víctor Orbán, Soros detrás de las crisis migratorias, etcétera. No me quiero crecer mucho. Y él mismo lo admitió, fíjense lo que son las cosas, que él tiene que ver en la crisis de migrantes, porque para él las fronteras nacionales son un obstáculo. ¿Por qué? Porque él trae esa dimensión que él llama globalista, que obviamente va, yo creo que será la última. Bueno, entonces concluiría con lo siguiente, porque ya acabé, de que hoy estamos ante una situación, les quise dar esta perspectiva, ¿dónde se encuentra la 4T? Resumiría, estamos en una fase de transición, T de transición, obviamente es una 4T de, con T de Tabasco. Yo diría que estamos también en una fase de transición, esa es la otra T, y la que me falta, la que hay que meter a los jóvenes, pero para esto hay que repensar el crecimiento y desarrollo del país, es la 4T, pero con T de tecnología. Muchas gracias. Bueno. Pues vamos a las preguntas y respuestas, doctor. Sí. Bueno, vamos a hacerlo democráticamente, 3 mujeres y 3 hombres. ¿Empezamos? Okay. Bueno, vamos aquí con el economista. Sí, muchas gracias por la presentación, Marco Antonio Pérez Valtier. A mí me preocupa cuando habla de transformación, de qué tipo de transformación estamos hablando. Porque se nos habla de que el neoliberalismo pues ya no va a funcionar, pero no nos dicen qué modelo económico. De hecho, yo veo una ausencia de modelo económico. Y si hablamos, ¿verdad?, de carbón, hablamos de trapiche, hablamos de tren, caray, pues como que no nos entusiasmamos mucho, ¿verdad? Tenemos 6 refinerías trabajando al 40% de la capacidad. Menos. Y queremos construir una nueva, ¿verdad? Nos vamos al presupuesto. Nos hablaban de ahorros de 400,000 millones de pesos con la pura corrupción. Y ahora resulta que no nos alcanza y tenemos que acudir al Fondo de Estabilización de Ingresos por más de 121,000 millones de pesos y ni así nos cuadran las cuentas. A los primeros 6 meses traemos un subejercicio del gasto que aprobó el Congreso y que calendarizó la Secretaría de Hacienda de 174,000 millones de pesos. Ahora que no hay corrupción, no alcanza el dinero y donde quiera hay astringencias. Entonces, a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, que en el aspecto económico, como dirían los gringos, es la economía, estúpidos, pues no se ve nada. Lo que se ve es un problema. La economía ya está en estado catatónico, haciendo magia el INEGI para decir que es cero, porque si usted ve los datos duros, ni a cero llegamos. Como que tienen miedo, ¿verdad?, que los corran, al hablar de recesión. Y perfecto, ¿dónde está el combate a la corrupción en los dineros? Gracias. Contesto y es rápido, ¿no? Para que no me pierda, sí, para no perder el hilo. Adelante. No, pues si no me olvido después de 6 preguntas, ni qué me preguntaron. Bueno, muy interesante su planteamiento. Vean, si nosotros vemos la estructura del presidente, a mi juicio, él es keynesiano, Keynes, infraestructura. Es antineoliberal, ya definió que es antineoliberal. En eso, nos guste o no, ya el neoliberalismo en los 2 países que lo propiciaron, que son Gran Bretaña y Estados Unidos, pues ya está. Vamos a ponerlo de una manera muy suave, porque hoy vengo muy, muy nice. Estamos en la fase de desglobalización. Todo lo que era Margaret Thatcher, el Reaganomics, pues fue sustituido por un Brexit. ¿Qué es el Brexit? Es un nacionalismo económico.
¿Y qué es el Trumponomics? Nacionalismo económico. First, make America first again. ¿Qué quiere decir eso? Pues totalmente antiglobalización. Pero con sus modelos capitalistas, el capitalismo sigue, ¿no? Trump le bajó los impuestos. Vean, estoy contestando de México, hablando de Estados Unidos, ¿eh? Es lo interesante. Nunca hablé de Guatemala, nunca hablé de Belice, salvo en la cuestión migratoria. Y les redujo los impuestos de 35 al 15%, que creó un mayor déficit en Estados Unidos, casi de $1 trillón, se dice fácil. Ahora, Andrés sí es neo-keynesiano. El problema, ahí están sus proyectos, son muy claros. Bueno, cuando nosotros hablamos, el primer Andrés, o le robaron la elección con Calderón, ya lo aceptó hasta Madrazo. Bueno, sí, nada más que lo viene a decir 20 años después, ¿no? No habían tantos proyectos, ¿eh? Yo me acuerdo, hablábamos de tres. Yo estaba muy metido en la cuestión energética. Andrés me hablaba, me hacía mucho caso en eso. Y el proyecto era el tren bala México-Querétaro. Ese era uno. Iban luego para 6 años, ¿eh? Y una bifurcación, para que estén contentos ustedes, iba a llegar aquí a Monterrey. Y la otra iba a llegar a Guadalajara. Pero mucho dependía de los ingresos. Lo de siempre. El problema nuestro siempre ha sido que no tenemos dinero. Siempre estamos endeudados. Ese era un proyecto. El otro proyecto era el Tren Maya, pero no era este. Era el Tren Maya de la costa, curiosamente. Y ahora Andrés lo hizo, a mi juicio, muy bien. Que pase por Calakmul, que es una maravilla Calakmul. Los que no lo conozcan, se los recomiendo. Hasta les digo cómo llegar. No vayan por Mérida, se los dice un yucateco. Lleguen a Campeche. Campeche está 1 hora de Escárcega. Y Escárcega está 1 hora y media de Calakmul. Las ruinas más bellas de México. Mayas. Maravilla. Son más grandes. La pirámide de Calakmul es el doble de Chichen Itza. Con eso les digo todo. Le falta desarrollo, va a ser una maravilla. Vean, hago un paréntesis. A mí me tocó, cuando yo hablaba mucho con los chinos, no es que ahora no quiera hablar con ellos, lo que pasa es que ya no hay nada que hacer. Es decir, hay que ser realpolíticas. Y casi se los comento, se los digo con mucha humildad y rigor. Yo vivo en la misma cuadra que la embajada de China. Hasta en broma digo que traigo túnel con el embajador. Y en una ocasión me fueron a entrevistar la televisión china cuando el tren a Querétaro. Y no me estoy perdiendo en el Tren Maya, el tren de Querétaro. Y les dije, no va el Tren Maya, el tren de Querétaro. Y dijeron, ¿cómo? Estás loco. ¿Cómo que no va a ir? Lo dimos a la mitad de precio de Siemens, de Bombardier, a créditos, créditos blandos. Blah, blah. No va por geopolítica, si no ya no entiendo nada. Si no es negocio. Es que aquí en México traemos una obsesión neoliberal de costo-beneficio y nos perdemos de la cuestión geopolítica. Y no tampoco quiero que todo lo vean como geopolítica, pero lo que define las grandes jugadas es la geopolítica, no es el costo-beneficio. A veces uno puede perder hasta más con tal de ganar una guerra, etcétera. Entonces, en resumen, y obviamente pues mis bonos de credibilidad se fueron a las nubes porque no fue el tren. Y realmente el escándalo de la Casa Blanca, de la Gaviota y de Peña, que hasta me caen bien ahora, se debió a eso. Pero además cometió otros graves errores Peña, que ahorita no hay tiempo de decirlos. Por ejemplo, les dio 2 bloques a los chinos en el Golfo de México. Bueno, yo que soy pro-chino, yo no se los hubiera dado. A ver,
¿En qué mente cabe darles dos bloques en la frontera del Golfo de México, en las aguas profundas, a los chinos? Pones una plataforma, un submarino abajo que pase y pones misiles. Hay que pensar también la seguridad de tu vecino, aunque tú quieras, al menos que quieras una guerra y estés con los chinos. Ese es otro tema. Yo estoy pensando en el bien del país. No estoy pensando que gane China o que gane Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese momento me acuerdo perfecto. No daba para más de tres proyectos. La de Querétaro. El tren, ¿no?, a Querétaro. Con su bifurcación. Dos, la ruta Maya, diferente a esta, la que está haciendo Andrés. Y la tercera era sembrar mucho para dar trabajo a la mano de obra en la zona de la selva de Chiapas. Esos eran los tres proyectos. Es que no da para mucho un sexenio. Ahora, en esta fase, ¿cuáles son los proyectos de Andrés? Tabasco. ¿Por qué hacen lo de Tabasco? Es totalmente cierto y hasta creo que se quedó, aumentó mucho el 40%. Están entre 25 y 30% las refinerías. Por el problema con Texas, pues las refinerías de Texas dejan mucho dinero. Luego otra situación. La realidad, ¿por qué están empujando la refinería de Dos Bocas en Tabasco? Pues para darle, para empujar al Estado, que trae menos 11. Es la única manera de hacerlo progresar. Incluso en el gabinete hubieron problemas con Ursúa, que estaba en contra. Bueno, Ursúa ya salió que era neoliberal travesti, ¿no? Ya no. Y luego la hija becada por la William Fulbright, incluso el que maneja ahora el periódico, no sé si el Reforma o el Norte, si hay diferencia en la dirección, ¿cómo se llama? Pardinas, que es golpista, pues fue uno de los que palomearon la beca William Fulbright a la hija de Ursúa. A mí, yo se los digo con humildad y rigor, me propusieron para la beca William Fulbright, yo no la acepté, porque le iba a vender mi alma al diablo. Pues, ¿cómo? Entonces, aceptar becas, cualquiera las puede aceptar. Ahora ya no tengo edad para estar aceptando becas. Pero a lo que quiero llegar es de que esa es la realidad del proyecto de la refinería Dos Bocas. A grado tal que el gabinete se escindió, lo dijo Andrés, entre el de Pemex, curiosamente siendo tabasqueño, y Rocío Nagle, que es la Secretaría de Energía. Pero la idea de Andrés es que su estado resucite. Es el peor estado de la República. Yo lo escuché al gobernador, porque a mí me invitaron a ir a lo de Dos Bocas. Fui y vean, entre comillas, me asombró que tuvieran 15 hoteles de primera de 5 estrellas en la carretera de Paraíso yendo hacia Villahermosa, y tenían planeado pues estimular todo el crecimiento en la región de Paraíso y del petróleo, pero no habían pensado en la refinería. La refinería realmente está diseñada para que el estado de Tabasco tenga un mayor crecimiento. Y obviamente, de paso, también pensar esto del huachicoleo, tener gasolina, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, vean, yo que escribí esos dos libros, les digo, del petróleo, uno con prólogo de Andrés. Si Andrés me invitase a ser secretario de Energía hoy, yo le diría: Andrés, no te convengo. Porque no es lo mismo que yo hubiera sido el secretario de Energía, que quizás lo pude haber sido en el primer Andrés, que ahora. ¿Por qué? En el primer Andrés todavía estábamos luchando para que no se hiciera la reforma energética. Hoy ya hecha, no es fácil retroceder. Es decir, yo tengo un verbo que no existe: ¿cómo nos desentregamos? Nos entregamos demasiado. Entonces tampoco es tan fácil decir: no, ahora voy a nacionalizar y les quito. Andrés está dando bloques a los privados. Incluso parte de la construcción de la refinería Dos Bocas, esto lo saca La Política Online, MX, se le dio a una empresa, Fluor, muy cercana a Jared Kushner,
que es el yerno de Trump. Entonces, esa es la respuesta en lo que se refiere a lo demás. Y en lo del proyecto, pues queda muy claro, él es tenía dos proyectos más. Bueno, tiene el Istmo de Tehuantepec, ahora sí, ¿con qué dinero? No hay dinero. Está el proyecto del Tren Maya, no hay dinero. Yo se lo mandé decir a través del gobernador de... un gobernador, para no decirlo. Porque lo iba a ver el gobernador y era más fácil triangular. Me buscó un embajador de un país asiático que no es China, y comimos. Y me dice, dígale al señor presidente que nosotros no estamos interesados en la Ruta Maya, porque no hay densidad y lo vimos como negocio y no nos... le agradezco mucho su confianza, pero yo no tengo esa cercanía hoy con el presidente, que la tuve antes, hoy no la tengo como antaño, pero sí le puedo hacer llegar su mensaje a través de uno de los gobernadores muy cercanos a él, que son mis amigos, dicho y hecho. Y no sé si los chinos, aquel día estaba leyendo a alguien que los chinos... No, imposible, no soñemos. Con este veto que tiene Trump contra China y el pleito que trae con ellos, no es fácil. Entonces, yo creo que ahí le contestaría. Y lo demás, pues es más técnico, ¿no? Todos los jueguitos que siempre hacen los sexenios, que el subejercicio, que esto. Yo también estoy de acuerdo, quizás se jugó con las cifras para el primer informe, ¿no? Pues digo, no es lo mismo llegar con menos uno que con cero. Muy bien. Bueno, ahora sigue una dama. Lo más, les pedimos que sean breves por su tiempo, por respeto a su tiempo. Hola, estimadísimo Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te...? Oye, no te reconocí, te ves más joven. El cabello corto. ¿Qué te hiciste? ¡Qué bárbara! Mi amiga. Gracias, Cristina. Queridos. Dije, hoy ha de ser su hija. No exageres, no exageres. El tiempo pasa y uno lo admite. Y bueno, pues más experiencia. Queridísimo Alfredo, voy a cederle el micrófono a Jaime, mi hermano, que es ingeniero. Según yo... Ah, sí, el del video del aeropuerto. Exacto. ¿Ya ves? Lo voy a que veas que te seguimos, igual a tu hermano. Así es. Solamente quiero aprovechar este foro donde seguramente, igual que tú, hay gente que puede llevar este recado a altas esferas, a las esferas adecuadas. No, pues yo conozco muy bien a Javier, es mi amigo, Javier Jiménez Espriu. Bueno, se trata de lo siguiente, yo nomás voy a hacer este anuncio. Conozco, me piden no decir los nombres, pero se pueden imaginar, sobre todo tú, que eres muy perspicaz, que hay empresarios que quieren donar drones de la más alta tecnología, no como el que tenemos aquí arrumbado en un... sí, no como el que compraron aquí a unas cantidades estratosféricas y que no sirve para nada, que es chatarra. Es que lo confundieron con caballo. Pero bueno, conozco a empresarios que están dispuestos a apoyar a Andrés Manuel y este empuje hacia una transformación profunda con drones. Se pueden imaginar que daría muchos usos. Es todo lo que quiero mandar decir, que a través de mí pueden dar con esos empresarios. Ah, fabuloso. Y que es un regalo a la nación. Creemos que tienen, bueno, infinidad de usos. Ahora una pregunta, ¿es más para el ejército o para Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Quién se haría cargo? Tendría que pasárselo a o mi seguridad. Hermano el ingeniero. Tiene mucho que ver, es drones de primera categoría mundial, creo que son los que más tiempo duran arriba sin tener que aterrizar para recargar. Pueden atravesar, vigilar todas las costas, las dos costas del Atlántico y del Pacífico, sin tener que aterrizar y volver a regresar a su lugar de origen, con las mejores cámaras, etcétera. Bueno, por un lado. Bien. Por otro lado, le quiero ceder, como dije al ingeniero Jaime Saá Salinas, que te haga, creo que quiere hacer un par de preguntas.
antes que eso quisiera aclarar lo de los drones. Son varias áreas. Una, por ejemplo, es el área de Guardia Nacional, no se diga. Otra es la del Ejército y la parte de Huachicol. Guardia Nacional me refiero a fronteras, y hablando de lo que usted estaba mencionando hace rato, para mí sería un golpe, una jugada estratégica, política importantísima para los ataques del señor Trump, de adelantarnos en hacer cosas más allá de lo que ellos están pensando o haciendo o demandando, y así quitarle esa arma de golpeo hacia México. En la parte de Guardia Nacional, ya lo mencioné, en la Marina, porque son capaces de volar desde plataformas de guardacostas, existe también pasa Garpa por la cuestión de vedas de pesca, y existe el otro uso que me dicen de la Secretaría de Economía en cuanto a vigilancia de minas. Esa no la conozco bien. Y saliendo de eso, yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, y tal vez no usted no sea la persona más adecuada, pero yo no he visto que se maneje en las mañaneras y demás el problema que se dice, yo no soy experto en eso, pero se menciona mucho el problema en nuestro sistema penitenciario. En cuanto a que se dice que se hacen muchas operaciones desde ahí con celulares para extorsiones y demás, y que están controlados por el crimen organizado. Es un tema que no he visto que se haya tocado. Es una pregunta. Y la segunda pregunta, si también me da la oportunidad, pues es sobre el tema de aeropuertos, del pleito entre los dos aeropuertos, si usted tiene alguna perspectiva que nos pueda agregar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es agradecerles esa generosidad. Yo voy a buscar el medio conducente. Y luego la segunda sobre la cuestión de los dos aeropuertos, yo no sé mucho de eso, Yo aquel día me tocó viajar de Villahermosa a la Ciudad de México y estuve hablando con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y le dije, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasó con el NAIM? Y lo que él me contestó. Es que se inunda. Dije, mira, el problema es que salieron los de, creo que se llama Mitri, ¿no? Los del MIT, que tiene una gran credibilidad, le dije, saca tu libro blanco para que nos enteremos. Es decir, ya la gente que los queremos, los apoyamos, no estamos enterados. Entonces, deberías hacer un libro. Luego me envió ya ahí toda una serie de consideraciones. Yo creo que es un tema delicado que lo maneja directo el presidente, el asunto. Ya ni siquiera... Yo creo que está incluso arriba del mismo Javier. Y lo de Santa Lucía, pues ya lo vieron ahora, ¿no? Hay mucho juicio, amparan, lo están frenando. Yo no sé por qué, y me van a recordar cuando salga. Me huele mi olfato, no tengo ningún dato al respecto. El único dato que tengo es el pasado. No sé por qué me huele que al final va a salir el presidente con Tizayuca. Me huele. Tizayuca, sí recuerdan, en el estado de Hidalgo, ese era el proyecto inicial del presidente. Y luego, si no hubiera hecho Peña el Naim, hoy no estuviéramos discutiendo, sería Tizayuca y punto. Ahora, ¿cómo va a ser esa bisagra entre que no fue el Naim, así le llaman al aeropuerto que iba a ser de la Ciudad de México, que es según... ellos se inunda, bueno, si se inunda, pues ¿cómo hace un aeropuerto donde se inunda, no? Eso usted sabe más que yo, porque yo no sé cuestiones técnicas de aeropuertos. Y luego lo de Santa Lucía, que un día dicen que sí, que no, y ya salió el mismo secretario de Comunicaciones, por lo que leí, quizás fue mal transmitido, no lo sé, que no hay dinero, lo de siempre. Sí, bueno, uno habla de este proyecto, bueno, y el dinero, ¿dónde está? Más en esta fase. A mí me late por mi olfato, nada más por olfato, y por el pasado. Nosotros hablamos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, y si uno conoce Tizayuca,
No estoy alentando a que vayan a comprar terrenos y empujar la especulación inmobiliaria ahí, ¿no? Y catastral. Pero sí se ve despejado. El problema de la Ciudad de México, estamos rodeados por esos volcanes, que usted mismo lo ha dicho en sus videos. Entonces, o en su video que vi, que me lo mandó Cris. Entonces, pero ahora, ahí, cuando uno está en la planicie, ahorita acabo de estar precisamente en esa región, cerca de las pirámides, pues ahí no se ve que está más despejado y yo creo que sería el proyecto idóneo. ¿Qué va a pasar? Ese es un volado del sexenio, hay que reconocerlo. Bueno, muy bien. Doctor, un joven investigador también aquí tiene la palabra. No, nada, no sé. Yo de cárceles no sé ni las conozco, ni las he pisado. Alfredo, buenos días. Aquí Igor Rubio, geólogo. Muchas gracias por el panorama que a veces pasa desapercibido y no lo contemplamos. Y quiero abonar una T a tantas T's que has dicho y yo creo que es una llama muy importante, la transfronteriza. Sí, y bueno, regionalmente, en Nuevo León y sus estados vecinos, muchos de los ciudadanos y empresas padecen una miopía en el uso y servicios derivados de los recursos naturales que nos rodean. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca del alcance de la 4T para garantizar la sucesión y regeneración del saqueo de estos recursos naturales? Estoy hablando de aire, agua, sierras y cerros, etcétera. Por poner un caso muy claro que tú has cubierto en tus noticias y que aquí tengo el libro, es Guerras Globales del Agua, pues el caso de Monterrey 6 y lo que ahorita está en boga con la presa Libertad. Si nos puedes definir alguna opinión acerca, por favor. Bueno, está muy bueno eso, la T transfronteriza. Ahí te damos el crédito luego. Vean, yo siempre he manejado, antes de que Andrés ganase por segunda vez la elección y que sea presidente por primera vez, que hoy una política, vean, estamos hablando de que hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos que aportan en forma así bien decente, vamos a usar el término decente, que ese término es del siglo XIX. Estamos hablando de las remesas, ¿no? Oye, es obligatorio tener una Secretaría de la Migración. Yo siempre he manifestado eso. Ahora Andrés, ¿qué dice? Que hay muchas secretarías, que no hay que llenar las demás, sino que hay que recortar. Bueno, pero nadie está haciendo esa tarea. Pero independiente de que sea Andrés o no, cualquier gobernante mexicano, que cualquier partido ya mexicano, incluso a nivel de Morena, ya más abajo, tiene que tener una política transfronteriza. Por el doble voto. Yo digo, por mal que bien, vienen y votan a México también. Y sobre todo esta cuestión tan... tenemos ciudades que ya son binacionales. El Paso es una ciudad binacional. Tijuana es una ciudad binacional. Entonces tenemos que pensar ya en términos reales. Esta situación la veo un poco descuidada. Y en relación a lo que llamas del libro, mira, aquí sí, Andrés Manuel se ha manifestado abiertamente en contra del fracking. Quizás porque haya influido yo en la cuestión, incluso por el libro que tú traes, la cuestión del agua. Recientemente acabo de publicar un artículo que sacó la Universidad de Cornell, como Nueva York, cómo el metano, además que daña la salud pública, y todos lo sabemos que hace el fracking, pero para Estados Unidos ya se volvió un asunto de seguridad nacional. Curioso. Ha hecho el fracking, que es un modelo, una tecnología tejana, ha hecho de Texas y ha hecho, además de Estados Unidos, ya el principal exportador de petróleo en el mundo. Se dice fácil. Ya Estados Unidos ya no es dependiente de Arabia Saudita, del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, como lo era antes. Y hoy lo que toma, yo les diría, vean, yo tengo una característica que la tengo que aceptar, con humildad y rigor, me adelanto mucho a los eventos, mucho.
porque conozco demasiado el pasado, pero también lo proyecto hacia el futuro. Bueno, ¿qué puede pasar? A ver, ahora que está el Golfo Pérsico, con todo lo que ya saben, ¿no? De alta tensión, etcétera. Para Estados Unidos el fracking y el petróleo, el gas lutita o shale gas de Texas y de Oklahoma, ya se volvió su principal activo energético. Se dice fácil. Vean, mucha gente habla de las alternativas. Sí, pero eso dura 20, 30 años, no es tan fácil. Toma mucho tiempo. Todavía, además por costos, hoy todavía sigue siendo más barato extraer petróleo que irse a las alternativas. No sé cuál sea el futuro en 20, 40 años, pero también China ya está adelantada en las alternativas. Y China sí tiene que importar por lo menos 6 millones de barriles diarios, se dice fácil, por su gran crecimiento que tiene. Y eso que ellos también producen petróleo y tienen la segunda empresa más grande de la revista Fortune, que se llama Sinopec, la tiene en el segundo lugar mundial. Pero a lo que quiero llegar, si nosotros pensamos ya en términos más prospectivistas, más que futuristas. Ustedes están en una región sensible, en Nuevo León, lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, por la famosa cuenca de Burgos. Que los vecinos le tienen echado el ojo. No seamos ingenuos. Mañana se les va a acabar su gas lutita en la región de Texas. Y si quieren comprar Groenlandia y están pensando en comprar Canadá, y no es broma, pues no quiero ser alarmista, estén, se los voy a decir en inglés para que suene suave y que nos traduzca Chris. Be aware. Estén alertas. Vean, la historia de Estados Unidos, dicho rápidamente, ha sido comprando o invadiendo. La compra de Luisiana, que Napoleón, el supuestamente gran genio militar, se lo vendió a Estados Unidos. Cuenta con 15 estados de los 50 de Estados Unidos. 15. Esa fue la compra de Luisiana. Fue comprada. Florida fue comprada. Alaska fue comprada. A México se lo arrebataron. Vean todo lo, nos quitaron más de la mitad del territorio. California, Ohio, Nuevo México, Arizona, Texas, que he perdido una guerra. Cuenten los estados. Es decir, no estamos jugando. Es decir, la mentalidad de ellos es así. ¿Cuál es la mentalidad nuestra? Nosotros nos quitan territorios. Nosotros no obtenemos, nos quitan. Entonces somos un país vulnerable, muy vulnerable. Y no me quiero manejar una reelección de Trump. Va a ser difícil para nosotros. No, nada sencillo. ¿Y no con qué? ¿Quieren desmantelar al ejército? ¿Con qué te vas a defender? No sé. Es difícil, ¿eh? No crean que es fácil. Tenemos que tener mucha inteligencia, mucha sagacidad. No es fácil vivir junto a un país como Estados Unidos. Obviamente hay beneficios. Ya hablamos, Benito Juárez, gracias a la intervención de Estados Unidos, llegó a la presidencia. Sí, pero ahí también el lado contrario. Brzezinski, que no acabé de decirles la frase, Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter y muy cercano a Obama, en 1970 lo dijo. No queremos un Japón en la frontera, éramos nosotros. Por eso no crecemos tecnológicamente. Hay un apartheid tecnológico contra México. No nos dejan crecer. Nos dejan crecer hasta cierto punto. No nos dejan caer tampoco, pero tampoco nos dejan crecer.
No querían que pagáramos su muro. Pero eso parece broma, parece loco. No, créame que no. Es muy lógico todo lo que hace Trump y dice. Muy lógico. Lo peor sería subestimarlo. Pues si lo vemos con el prisma mexicano, pues es un loco. Se pasa de loco. Pero con el prisma de Estados Unidos y sobre todo de los WASP y de su historia, yo por eso retrocedí hasta el siglo XVII, porque ahorita en Estados Unidos los especialistas del siglo XIX dicen Trump es un presidente decimonónico. Decimonónico quiere decir del siglo XIX. Y dije, no, para mí es del siglo XVII. Es la esencia del puritanismo cuáquero, la esencia del puritanismo evangelista blanco de los WASP. Si uno no entiende que eso es Trump, nos vamos a meter en problemas. A ver, mañana, escenario. No quiero exagerar, un escenario. Quiero la cuenca de Burgos. La compro. Y nunca nos va a pagar, obviamente. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Muchos de aquí van a decir que sí. Va a entrar dinero, vamos a proyectar. Y sí es cierto, corre mucho dinero. Transporte. Oye, que crea sismos. Ay, no importa, te aguantas. Oye, que crea enfermedades cancerígenas. Ay, son exageraciones de los chairos o de los morenistas. Oye, que el agua se contamina. Que, son exageraciones de Jalife. No le hagan caso, es un loco. Ya estoy acostumbrado a todo eso. Entonces, no va a faltar una gran publicidad que la hagan en torno. Y vean, hay una cosa, nada más se las digo así, off the record, en el primer Andrés, el que iba a ser su secretario de Hacienda, muy amigo mío. Me dice, oye, cada vez que veo a Greenspan, me pregunta de la cuenca de Burgos. Dejémoslo ahí. Cuidado. Doctor, acá a su derecha una sí. Dama. Doctor, buenos días. Evangelina Cuervo. Yo quería preguntarle en cuanto al papel actual que está jugando las 4T a nivel de Latinoamérica en relación pues al combate contra el neoliberalismo. Se habla mucho de que, por ejemplo, actualmente en Argentina, la última elección que se dio, pues que hubo una influencia por parte de lo que está haciendo aquí López Obrador en relación a lo que están viviendo allá en Latinoamérica, que ellos también quieren nuevamente regresar, pues a que tenga el pueblo nuevamente presencia. ¿Cuál sería su opinión si realmente la 4T puede ser, diríamos, un líder que marcara un camino para que nuevamente pues encontráramos países que estén relacionados más con los pueblos que con los grandes capitales? Muy bien. Bueno, yo diría, no a nivel persona, sino a nivel país, México siempre ha sido el líder de la Latinoamérica de habla español, sin duda. Somos el primer país de Latinoamérica, con quien fuere, hasta con Fox, que odiaba Latinoamérica. En una ocasión le dijo a los bolivianos que no hicieron, porque no vendieron, o no querían, no sé qué pasó ahí. Él traía el proyecto de sacar el gas de Bolivia. Curiosamente estaba dando clases en nombre de la UNAM allí en Bolivia, y viví esa cosa, esa situación. Sacar el gas de Bolivia, trasladarlo a Chile, pasarlo a México y de México llevarlo a Canadá, digo a Estados Unidos. Fox era más presidente de Estados Unidos que de México, era más proestadounidense. Él nunca pensó en términos mexicanos, además él es de origen estadounidense. Y recuerdo, pero luego le dice a los bolivianos, por alguna razón se peleó con ellos, cómanse su gas. Es decir, nunca tuvimos una política, con Fidel Castro, acuérdense, el pleito que tuvo, etcétera. Independiente de quien sea presidente de México, nada más a nivel
cultura, civilización, somos una potencia, la máxima. Nadie nos llega, nadie. Todas las civilizaciones que tenemos, olmeca, zapoteca, maya, etc. Perú tiene nada más a los incas y no son de tan largo periodo. Y luego lo demás, pues digo, obviamente están los mayas en Guatemala, un poco llegaron a Honduras. Y a Belice, obviamente, también. Pero tal como tal Latinoamérica, siempre ha sido potencia esta región. Y a nivel cultural, ni se diga. Vean, yo conozco, he recorrido toda Latinoamérica y México, con todo. Nuestros cantantes, nuestras películas, todo, todo. La gran cultura mexicana es muy fuerte. Que no la tienen, pocos países la tienen en Latinoamérica. Argentina, pues digo, unos tienen tango y otros tienen tanga, pero no nos compiten. Y el argentino se cree más europeo, ¿no? Entre el italiano y el gallego se creen más europeos que Latinoamérica. México es una potencia latinoamericana, eso es real, independientemente de... Y a nivel económico, pues somos la primera potencia de habla hispana, ¿eh? Cuidado. Obviamente a nivel, ya si metemos a Brasil, Brasil pues es Brasil, tiene casi 9 millones de kilómetros cuadrados, 8 y pico, y tiene ahorita Bolsonaro, anda quemando ahí el Amazonas, ¿no? Etcétera. Pues ya Brasil sería la primera. Pero México es... Per se, lo que pasa en México tiene un gran impacto en toda Latinoamérica. Ahora, la llegada de Andrés, por fortuna Andrés Manuel no ha sido irredentista, así se le llama a los que son de corte expansionista, y él se ha manejado con la doctrina Estrada, que a mi juicio es muy conveniente para el momento, abiertamente dice que es antineoliberal. Y hoy tenemos, eso es lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, ¿no? Pero por ejemplo tenemos cosas raras. Brasil, Bolsonaro, que yo he seguido mucho ese fenómeno. Capitán del ejército, se casó en terceras nupcias con un evangelista. Votaron por él 22% de evangelistas, ahí se descuidó el Vaticano. Pero tiene una dualidad, para no decir esquizofrenia política, en donde es nacionalista tipo Trump, pero con una mezcla de neopinochetismo. Tiene las dos, muy raro, ¿eh? Y en Argentina es más claro porque yo creo que más que decir que Andrés influyó ahí en la política, el triunfo de aquí hubiera tenido repercusiones, yo lo vería más a nivel interno. Es decir, Macri fue un fracaso, la Macri economía, como lo llaman, 100% de devaluación al año, pero yo desde que tengo memoria se está devaluando Argentina. Yo solía viajar cada año a Argentina, ahora ya menos. Pero me acuerdo que estuve en el año 2000, acuérdense del corralito, todo lo que pasó. Siempre ha tenido sus valles, porque Argentina es un país muy... Y ahorita muchos van a hacer incluso la analogía con la cuenca de Burgos. Tiene dos situaciones muy interesantes Argentina. Que sería la segunda economía más importante de Latinoamérica. Antes lo era Venezuela, en la época de Chávez, aunque no lo crean. En términos de datos duros, cuando el petróleo estaba a $100 el barril, etcétera, y todavía no habían caído a esta situación. Y Argentina tiene esta región de la Vaca Muerta o Neuquén, que es de gas lutita. Obviamente alguien le tiene echado el ojo ahí también. Y la otra es la Patagonia,
que es una de las regiones más fértiles del planeta. Que no olvidemos, así como hablamos que el agua y todo lo demás, también no hay que olvidarnos de la alimentación, sobre todo una alimentación a esa escala. Entonces, ahí lo que pasa, yo vería más el fracaso de Macri más que una influencia de Andrés Manuel. Incluso si vemos nosotros nuestro vecino Guatemala, quien acaba de ser elegido, fue un fascista. Quiere decir que ahí no impactó para nada la elección de Andrés Manuel. No lo veo a ese nivel. Y además él no busca una política latinoamericana. Es decir, la 4T para toda Latinoamérica, yo no veo todavía esa dimensión. Nosotros con que funcione la 4T en México, con esta de T transfronteriza, y que funcione con los mexicanos en Estados Unidos, que por cierto, la mayor parte de los mexicanos en Estados Unidos, todos son, la mayoría son pro Morena, ¿eh? A mí me ha tocado tener mucho contacto con los migrantes en Estados Unidos, y ahí tiene mucho punch Andrés Manuel, pero de siempre, ¿eh? No desde ahora. Entonces, en resumen, yo diría, no me iría así tan lejos todavía. Lo que sí estoy viendo en Latinoamérica es un retorno al fascismo, al neopinochetismo, pero raro por obligación neoliberal. Por ejemplo, el repuesto de Maduro en Venezuela, que quiere imponer Estados Unidos, Guaidó, pues es fascista, neoliberal. El repuesto, Bolsonaro, es pinochetista, curioso, ¿eh? Acuérdense que Pinochet es, él es el que inicia el modelo neoliberal con los Chicago Boys en Latinoamérica. No estoy viendo que el modelo de Andrés neo-keynesiano, nacionalista, antineoliberal como tal, con esos tres adjetivos, no estoy viendo una replicación todavía en Latinoamérica, y menos en Argentina. ¿Sí? Ya la última para irnos, ¿no? ¿Eh? ¿Ya no hay? A ver, acá, Jorge. Una pregunta. Buenos días, doctor. Me llamo Enrique Casillas. Platicando aquí con mi amigo Carlos Rentería, pues teníamos esta idea de, con todo lo que está sucediendo ahorita en materia de migración, sí, con todo lo que está sucediendo en materia de migración y de estos grupos desestabilizadores que comenta, de, como Grupo Soros, toda esta gente que viene de Centroamérica, por las razones que tengan, ¿no? Pues Estados Unidos está cerrando claramente su frontera, va a haber un exceso de migrantes aquí en nuestro país, lo cual nos hace pensar un poco que México, pues, se aproxima a vivir una especie de revolución industrial. Vamos a tener mucho recurso humano, que pues, se podría también decir que es mano de obra barata. Hay muchísimas regiones del país que están sin desarrollar o en vías de desarrollo, y esta situación pudiera a lo mejor pues, fomentar un poco todo esto, ¿no? Pero con todas estas organizaciones internacionales, intereses personales de diversos grupos, ¿qué retos le ve usted a todo este ambiente que pues está por comenzar a vivirse? Y reforzando un poco lo que comentaba anteriormente, que Estados Unidos pues le robó a México muchos de los territorios, pues a ver si no se empieza a cambiar el nombre del Golfo de México al nombre del Golfo de Estados Unidos próximamente. Bueno, en realidad sí existe el proyecto en el Congreso local, a ver cómo se llama, creo que de Luisiana, no estoy seguro, uno de ellos. Presentaron la moción, una enmienda, para cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. Es muy interesante, ¿eh? Y luego ya la quitaron. Ahora, si nosotros vemos cuántos estados tiene Estados Unidos, frontera con el Golfo de México, nos vamos a dar cuenta que están casi empatados con los estados de México. Luego, y Cuba, pues obviamente, también es frontera. Este articulista de Foreign Policy que comenta que Estados Unidos y Trump
están regresando al siglo XIX. En un escenario de siglo XIX, yo no lo dudaría, ¿eh? Necesitamos, vean, yo tengo un libro, lo voy a decir con unidad y rigor, que está resultando premonitorio, lo escribí en el año 2000, que se le puse de título El lado oscuro de la globalización, pero de subtítulo es Postglobalización y Balcanización. Es decir, lo que no se globaliza, se balcaniza. Y estamos entrando a periodos muy que pueden cundir en separaciones, reagrupaciones. En realidad, si ustedes me preguntan al corte de caja de hoy cómo está el mundo, así, siendo estrictos, olvidándonos de países, estamos yendo a regionalismos. Desglobalización con regionalismos y ascenso de los nacionalismos. Ahora, ¿en esto dónde cabe México? Bueno, problemas. Cada región tiene su manera de pensar. No es lo mismo la región rusa, la europea, la región de la India o la región de China, que tiene su manera de ver las cosas, que la de Estados Unidos. Ya ven, con Estados Unidos traemos el T-MEC. Esa es nuestra región, nos guste o no. Pero es un T-MEC sin mexicanos, con muro, anómalo, ¿no? Muy sui generis. Pero eso es lo que le sirve a Estados Unidos y a Trump. Ahora, eso es una hipocresía creer que nos va a ir mejor con los demócratas. Porque el muro de los 3.000 kilómetros de frontera, ya hay 1.000 kilómetros de muro. Nada más que ellos juegan, ya estuvo un ex embajador, de, entre comillas, de México, en Estados Unidos, que por cierto está vinculado al escándalo esto del Pizzagate, que unos dicen que sí es cierto, otros que no. Más vale no investigar demasiado porque ahí van a salir muchas cosas, como lo de NX, IBM y lo de Epstein, y ¿para qué nos metemos en líos? Y Mamá Rosa y todo eso, de la pedofilia abyecta. A lo que quiero llegar es de que el T-MEC como tal, base mexicanos, y el muro de los 3.000 kilómetros, 1.000 ya están construidos y juegan con la palabra que no, it's not a wall, it's a fence. Es una valla. A mí me ha tocado recorrerlo de Tijuana a Mexicali. Oye, no es tan fácil atravesar esa valla, ¿eh? Y en realidad ya están construidos 1.000 kilómetros. Y los empezó a construir Bill Clinton, demócrata. Baby Bush fue el que construyó más esa parte. Otros, ya tenemos los 1.000 kilómetros. Y Trump quiere construir 330 kilómetros, ¿adivinen dónde? En Texas. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Y lo de Texas, financiado, porque no se lo financió el Partido Demócrata, financiado por el ejército. De ahí salió el presupuesto del ejército. Quiere decir que para Estados Unidos sí es, ahora un sector, sí es seguridad nacional. No hay que perder de vista eso. ¿Está bien? Doctor, no sé, Jorge, el compañero Rentería, no sé cómo andemos de tiempo, doctor. No, yo aquí, no hay problema. De agua sí necesito. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, doctor Alfredo. Un placer saludarle. Qué amable. Un placer saludarle y poder compartir este espacio-tiempo con usted. Solo quisiera agregar, ya que estamos agregando T's a la 4T, pues ya se ha convertido en un gran acróstico, ¿no? Ya yo agregaría la T de teocracia, que por muy por abajo del agua es el pilar de este gobierno, ¿no? Algunos de los que sabemos y conocemos pues de teología, vemos que Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, pues trae un fundamento muy fuerte en ese sentido. Y pues su lema, ¿no? El amor al prójimo, parafraseado en abrazos, no balazos, ¿no? Entonces, solamente era ese comentario. Gracias. Bien.
Bueno, y teología que compagina con el vecino, ¿no? Nadie es más teólogo que Trump. Y además, la T de Trump, imagínense. Sí, otra. Bueno, aquí tengo una. A ver, ¿qué piensa que México tenga dos partidos tipo USA y quien quiera competir, que le ponga dinero por su parte? Es curioso, en México estamos asistiendo a la... Siempre había ese proyecto de tener nada más dos partidos. En Estados Unidos nunca funcionaron los terceros partidos. Curioso, ¿eh? Si uno ve la historia... Bueno, estaban los Whigs, pero luego desaparecieron. Y en México, pues el PRI tenía... Acuérdense que el PRI viene de la Revolución Mexicana, mucho militar. El cuarto sector del PRI eran los militares. Y luego se metió en la política mexicana Clinton, y esa es la realidad, poca gente sabe eso, obligó a la alternancia. Por eso es que el PAN entra al rescate, entre comillas, de esa famosa alternancia, que fue un gravísimo error. Pero México, al revés, yo veo que tiende al monopartidismo, cuando no tiende al monopartidismo con sus partidos bonsai, porque la imagen del presidente es muy fuerte en el país, pesa mucho. La estructura presidencial es tremenda, cualquier presidente que sea. Entonces, pues realmente todos se adaptan a la figura del presidente. Es un país muy presidencialista. Y abusando de eso, la otra parte que les dije, se les ha dado a unos propagandistas hablar de contrapesos. Por ejemplo, los de Coparmex, para no hablar, usan mucho eso. A ver, perdiste las elecciones, como que contrapeso a quién eres. En la Constitución, tal como se ha armado la separación de poderes desde Montesquieu, hay tres poderes. Son el poder presidencial, el legislativo y el judicial. Esos son lo que les llaman los contrapesos en el lenguaje muy de Estados Unidos. Ustedes saben que incluso nosotros copiamos mucho de la Constitución de Estados Unidos. A veces nos olvidan esas cosas. Entonces, es un absurdo. En la democracia, Calderón ganó con fraude por 0.5%. ¿Qué contrapeso dio? Nosotros venimos de la oposición. ¿Dónde sube el contrapeso? ¿Cuándo nos hizo caso? Nunca. Con 0.5, imagínate con alguien que tiene 70% de aceptación, ¿qué contrapeso? Es de locos. Hay que saber usar también los términos. Si no puedes hacer contrapeso, porque esa es la democracia. La democracia lo único que acepta es la alternancia, eso sí. Pero el que gana, aunque sea por un voto, esa es la mayoría, impone su agenda. Obviamente, un gobernante sagaz, inteligente, pues siempre escucha a todos los sectores de la nación, pero no escucha nada más a uno. No piense que un presidente es director de orquesta. Tiene que manejar todos los sonidos, armonizarlos, crear una armonía en el país. Pero eso de polarización es una falacia. Contrapesos es otra falacia. Entonces eso es en contestación a los partidos. El problema no es crear partidos. En México ya... vean, todos los partidos son la misma porquería. No sirven para nada. Todavía no hay democracia interna en los partidos. No la hemos aprendido. Bueno, tú que tienes experiencia, bueno, no la hay adentro. El presidente en turno impone dentro de su partido lo que quiere y ya. El que sea, lo hemos vivido con tres partidos por lo menos. Bueno, ¿y qué más me preguntó? Ya es la pregunta. ¿Qué otra pregunta tengo? Una dama, doctor. A ver. Acá a la izquierda. ¿Esta qué era? Buen día, doctor. Mi nombre Hola. Es Olivia Ruiz. Y bueno, la pregunta es, usted ya ha propuesto en varias ocasiones, creo que el término son bonos ciudadanos. Sí. En el que podemos, los mexicanos, aún no siendo empresarios, podamos participar para poder rescatar Pemex y los proyectos que tiene el presidente. Entonces, mi pregunta es si ya el presidente sabe de esta propuesta que usted ya ha comentado en varias ocasiones y si cree que esté interesado
en llevarlo a cabo? Gracias. Excelente pregunta, por lo siguiente, aunque la sepa, no creo que me pueda hacer caso por la jaula geopolítica. Vean, a mí de dónde me nació lo de los bonos ciudadanos, la idea. Ustedes han escuchado, a ver, que levante la mano quien haya escuchado que se acaba de hacer el segundo canal de Suez. Bueno, no lo saben ni los egipcios, para acabar pronto. Bueno, no, sí lo saben, ¿por qué? No se sabe porque no lo han dado a la publicidad, no conviene. Pues resulta que Egipto, con todo y su grave crisis financiera, política, etcétera, depusieron a varios gobernantes, etcétera, en medio de eso, se le ocurrió al general Sisi construir el nuevo canal de Suez, paralelo al que existe. Y se le ocurrió crear bonos ciudadanos por 15 mil millones de dólares. Pues se volcaron los egipcios muertos de hambre, que no tenían nada, a comprar esos bonos. Y recaudaron 15 mil millones de dólares y ya hicieron el segundo canal de Suez, que obviamente les deja, si no me equivoco, 5 mil millones de dólares al año. Ya. Entonces obviamente ha sido hasta una gran inversión, si no me equivoco. No lo he seguido muy a fondo, pero lo seguí al inicio. Y extrapolé, porque tampoco son ideas novedosas, de que México, ante estos tres grandes proyectos de infraestructura, por eso digo que Andrés es keynesiano, el Istmo y Tehuantepec, Dos Bocas ya salieron los 8 mil millones, más o menos, de dólares, y la Ruta Maya, propuse los bonos ciudadanos. Vean, yo que ando mucho en redes sociales, no tienen idea el entusiasmo que creo. Tremendo, un gran entusiasmo. Sobre todo en Estados Unidos, la gente quería comprar los bonos, ser partícipes de una inversión que sirvieran para rescatar. En ese momento era para rescatar Pemex. Bueno, en esta fase. Y repentinamente, después de esa propuesta, yo no le he hablado con el presidente, lo digo sinceramente, y no le he tocado ni siquiera con los gobernadores amigos míos, que son muy cercanos a él. Ni con el director de Pemex, que lo puedo ir a buscar y planteárselo, porque lo conozco. Y realmente, fuera de las redes, y así fuera de ti, que me asombra, que se ve que eres millennial, estás al día, a nivel así del Ejecutivo no se ha manejado. Y yo tampoco lo he manejado a nivel, pues yo conozco a Monreal, conozco a Marcelo, que son los favoritos, ¿no? Pues lo puedo manejar, ¿cómo? Con Napoleón no lo he manejado, lo acabo de ver, ¿no? El senador, es decir, yo creo que sí puede ser una idea, pero lo que me estoy dando cuenta es que cuando salió la idea y tuvo un gran pegue en las redes, a la semana inmediata salió la banca de Estados Unidos a darnos préstamos, porque se les acaba el negocio, no sé si me estoy explicando, se les acaba. Ellos lo que quieren es seguir empeñando, es tipo la guerra de los pasteles, tenerlos hipotecados para tener ellos el control de los energéticos. Pues sí, les conviene. Es como el banco, acaba uno de pagar el crédito y diario te molestan para que sigas, pues es el negocio, ¿no? Para que sigas prestando. Entonces, yo creo que Andrés ahí, bueno, voy a hablar en contra de mi propuesta, porque yo soy dialéctico, también voy a la antítesis. No creo que le convenga a Wall Street un movimiento de bonos ciudadanos en México. Bueno, nosotros también tenemos que hacer presión, que vean que si nos ahorcan demasiado, pues tenemos también recursos o cámaras de oxigenación. Entonces, en ese sentido, a mi juicio, no les va a convenir para nada los bonos ciudadanos. Y Andrés Manuel ha sido muy prudente, porque vean, y en esto hay que ver también la asesoría del jefe de gabinete, que es un paisano de ustedes, yo creo que también le ha hecho caso, él conoce bien la mentalidad bursátil de Estados Unidos. Yo creo que ahí ha conjugado un buen equipo para llevar a este país en estas aguas turbulentas, llevarlo
a un puerto seguro, pero no es sencillo, ¿eh? Ahora, bueno, yo no estoy en el gabinete, soy ciudadano, pues tengo derecho a pensar, ¿no? Una cosa es que yo lo proponga y otra es que Andrés me haga caso. Yo creo que el problema de los bonos ciudadanos es que le falta una letra T. Gracias.